Okidoki. Lucio, buenos días, bro. ¿Cómo estás, hermano? Muy buenos días. ¿Cómo estás, George? ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Cómo estás, mi estimado Vic Mendoza? Luis Fuentes, Dani Ortega, Que Medina, Efraín, David León, Juan C. Ordóñez. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bandota. Muy buenos días, señores. ¿Cómo están? ¿Se por ahí ya cúrenla? Saludos, bro. ¿Cómo estás, bro? Buenos días. Vamos a darle a Clásicos de los Arcades, señores. Vamos a darle de una vez. Vamos a darle. Jugando con Lisa, este gran juego de los Simpsons, señores. Uno de los mejores juegos. De verdad, ¿eh? O sea, uno de los mejores juegos de los Simpsons, si no es que el mejor, cabrón. Reflejando todo lo que es las primeras temporadas de los Simpsons, cuando eran chéveres. Cuando los Simpsons eran chéveres, juegazo. Y la viejita dice por ahí: ¡felicidades! Tienes buen contenido. Gracias, bro. Gracias, gracias. Pero jugaban las consolas, mame, dice. Uno de los mejores, ¿no? Uno de los mejores juegos de los Simpsons. Si no es que el mejor, güey. De verdad, de verdad, de verdad. Es un juegazo, banda. El mejor, diría yo. Sí, casi, casi, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo. A ver. Eso, eso es todo. Yo creo que sí, bro. Yo creo que sí el mejor. Gracias, bro, por esas 45 estrellas. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, bro? Gracias. Muchas gracias por esas 45 estrellas. Mira nada más. Buenos días, ¿cómo estás, mi estimado Joel? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás? Saludos. Uno de los mejores juegos, si no es que el mejor, ¿verdad? Interés, muchas gracias. Estoy de acuerdo por contigo. 45 estrellas. Estoy de acuerdo contigo, hermano. Muchas gracias, bro. Muchas gracias por esas 45 estrellas. Yo creo que sí, las primeras temporadas de los Simpsons, sin lugar a duda, de las mejores. Desgraciadamente ahora pues ya no es lo mismo, ¿no? Ya los Simpsons han cambiado. Bueno, los tiempos han cambiado. Hay follow. Ese salió después de la Tortuga Ninja. Mándame saludos. Saludos, Juan Corral. ¿Cómo estás, bro? Hoy vamos a complacer a Juan Corral. Estuvimos practicando, Juan Corral. Hoy te traemos algo que te va a gustar, hermano. Saludos, chingo, lo jugaba. Es muy bueno, güey. Es muy bueno. Hay follow. Gracias, David. Tío Raspuficha soñó con la viejita. No, 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 no. Pinche viejita, güey. De ayer no mames. ¿Cómo nos hizo sufrir, güey? No, me cae de madre. Me cae que nos hizo sufrir, banda, pero gacho, ¿no? Ay, güey, casi me cae encima. Me cae que sí nos hizo sufrir, gacho. ¡Buenos días! Buenos días a todos, ¿cómo están? Quédense un rato. Recuerda que si puedes dejar tu like, es de gran ayuda para nosotros. Ok, vamos a aventarle la bola de boliche. Eso. Ay, hijo. Ah, no jodas. Bien. ¿Cómo le hago para jugar, niña? Bájate un emulador que se llama Faikade 2, bro. Ese emulador está muy bueno. Saludos, ¿cómo estás, mi estimado Logan? Saludos, Riley, Lucio Buitrón, Ponciano Chávez, Chávez. Esa escoba no la recuerdo tampoco. Esa viejita tenía super viagra, dice por ahí. Sí, no manches. Ready? Go. Listo. Vamos a darle a inflar el globo. Sí, no mames. Dice, le aventaste a Homero. Ese juego de ayer, uno de los juegos de pelea más difíciles. No acabas con... Sí, lo acabo, pero... Es que con ese personaje que estábamos jugando, con esa mujer, güey, es difícil. Si estuviera yo jugando con otro personaje, sí le ganas más fácil a la viejita. Pero sí, güey, sí está complicado. Sí está complicado. Hay uno más complicado que se llama, Ahora verás, güey, espérame. ¿Cómo se llama? ¿Por acá sale algo? Bien, vámonos. Hay uno todavía más complicado. O hay varios, güey, todavía más complicados que el que estábamos jugando ayer, te lo juro, güey. Es cuestión nada más de saber cómo ganarle a la viejita. Y ya, porque sí, la viejita está pasada de chorizo, güey. Súper pasada. Vamos a darle un perrazo.
Ahora sí que aviéntame tu perro. Tu perro. A ver, vamos a aventarles un perrazo. Eso. Tu perro. ¿Cómo dice? ¿Tu lazo? Buenos días, David Gitch. Un saludo hasta Costa Rica, bro. ¿Cómo estás, bro? Un saludo hasta Costa Rica, hermano. ¿Cómo dicen? Pura vida, ¿no? Allá en Costa Rica dicen pura vida, hermano, ¿no? Sí, ¿no? Así dicen. Ahora sí que pura vida. Saludos hasta Costa Rica, bro. Buenos días, ficha. Saludos hasta Medellín, Colombia. Pobre Firulais. Es correcto. Vamos a eso. Tómala, perro. Ahora sí, déjense venir. Déjense venir. Eso. Eso. Ah, no, no se dejó venir ese cabrón. En la taza. Eso. Ahí está. Adiós. Dice Notify, ¿qué consola es esa? Saludos desde Argentina. La consola normal, bro. No, no, yo no uso consolas. Yo uso pura computadora, bro. 45 estrellas. Saludos hasta Tlaxcala. ¿Tlaxcala existe? Ah, no es cierto, es broma. Es broma, bro. Ya saben que anda con todo, ¿no? Las bromas de Tlaxcala. Que si Tlaxcala existe y la chingada. Saludos, bro, hasta Tlaxcala. ¿Cómo estás, bro? Saludos, hermano. ¿Cómo estás, bro? Navalara, muchas gracias por sus 45 estrellas. Gracias, bro. Mándame saludos hasta Tlaxcala, tío Ficha. Saludos, bro, por supuesto que sí. Ya saben que cómo se la cora uno con Tlaxcala, ¿no? Que si Tlaxcala existe, si no existe y la chingada, ¿no? Pero pues es broma, bro. Es broma. Eso. Bien, vámonos. Saludos, Luis León. ¿Cómo estás, Paco DC? Saludos. ¿Cómo estás, Omar Salazar? Saludos, bro. Eso. Ok, bien. ¿Me quieren reventar estos güeyes? Bien. Tómala. Aquí sale algo. Eso. Eso. Una. Dos. Listo, bien. Bien, bien, bien. Ok, aquí salía un... Para ganarle rápido al globo. Aquí sale algo. Eso, ahí está. Con este le ganas bien rápido al globo. Con este, a Krusty, le ganas bien. Caminero, buenos días. Ahí está, buenos días, viejos puercos. Colaboradores a la dama. Tlaxcala, cuna de la nación. Sí, uno de los primeros estados de México, ¿no? Pero de México antiguo, güey. Tlaxcala, junto con Hidalgo, junto con Yucatán. ¿Qué otro estado, güey? O sea, es de los primeros estados, bro. Sí, tienes toda la razón, bro. Tlaxcala, cuna de la nación, tiene tanta historia ese lugar, güey. Tlaxcala es un lugar, fíjate, muy bonito. Que tiene lugares muy bonitos, pero la gente a veces no lo visita, ¿no? Dice, saludos, da bonus, ¿cuántas medallas de AA llevas? Llevo como 5. ¿Hace cuánto? Ahorita tengo 3 apadrinados. Tengo 3, estoy apadrinando a 3, bro. Son adictos. Ay, joder, pinche patadota, güey. Eso. Estoy apadrinando a 3, bro. Ahorita estoy apadrinando a 3. 500 estrellas, no puedo creerlo, bro. No puedo creerlo, 500 estrellas. No puede ser, güey. Eso amerita un ultra, banda. ¡Gracias, bro! Muchas gracias por esas 500 estrellas. ¡Oh, déjame! ¡Gracias, bro! Gracias, muchas gracias, hermano, por esas 500 estrellas. Vamos a poner otro ultra. ¿Cómo de que no, güey? Ahí va el ultra. ¿Cómo de que no, bro? Gracias, hermano. 500 estrellas nos han obsequiado. Muchísimas gracias, bro. Muchísimas gracias, Gustavo Rebollar, por esas 500 estrellas. Hombre, ¿qué te digo, bro? Muchísimas gracias. Saludos hasta Tlaxcala, hermano. ¿Cómo estás, bro? Ahí está. Vamos a reventar estos güeyes. Eso. Eso. Estos güeyes ni existen. Están amarrados con un lazo, ¿no? Ok. Buena. Buena. Ahí está. Tómala, pinche calaverazo. ¡Cuidado! Dice, estoy a la orden. Gracias, bro. Te llevo a moler el nudo de globo con esas 500 estrellas, dice por ahí. Gracias, bro. Muchísimas gracias. Tus güeyes. Ah, mendigos.
pinche barrida de fútbol que se avienta este cabrón, güey. Ok. Eso. Vámonos. Aquí hay algo. Eso, una mazorquita. Eso. No mames, estos güey, sí. Te pegan porque te pegan. Un saludo a los colaboradores. No seas gacho, mándale saludos a mi Noé. Es eres tú, ¿no? Nada más que tienes como... ¿Cuántos face tienes? Tienes como 4 face, ¿no? Claro que sí. Saludos al bueno, ¿eh? A ver. Ahí está, güey. Ok. Tómala, eso. Les vamos dando con el charpe, la resortera. Que aquí le... Aquí en México le conocemos como charpe. No sé, en tu país. Hijo de su madre. Ok. ¿Cómo le conozcan? Eso, bien, vámonos. Ok. Eso. Eso. Ah, ya la agarramos. Ok, bien. Eso. Tómala. Ok. No le pegué a ninguno. Ok, bien. Estos güeyes se ponen difíciles. Ok. Ok. Ahí está, güey. Casi, güey. Buenos días, un saludo a Valdivia. Cochabamba. ¿Está bueno el juego? Sí, está bueno. Es un juego muy bonito, güey. Es un juego muy bonito. Gordo Tony, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gordo Tony? Es un juego muy bonito, bro. Un juego muy, muy bonito. Muy hermoso, güey. De verdad chingón, güey. Es un juego bien hecho, güey. O sea, realmente pocos juegos así, bro. O sea, realmente pocos juegos así, bro. Créeme que pocos juegos así, güey. Tan bien hechos, tan bonitos, güey. Entonces, este juego... De verdad que es considerado como uno de los mejores, bro. Sin mamada. O sea, sí es considerado como uno de los mejores juegos de la historia. De este estilo. Que le llaman... La forma gringa de llamarle son beat'em up. Pero, pues en sí, este juego está considerado como uno de los mejores, bro. Te lo juro, güey. Te lo firmo, donde quieras. Ok. Eso. Eso. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí hay una bolita de estas. Aquí, tampoco. Ok, una bolita. Ahí está. Vamos contra los hermanos Macana. Son los hermanos Macana. Eso. El chaparro es el que es bien castroso, güey. Los famosos hermanos Macana. Ok. Y aparte de un golpe te bajan bastante. Ok. Eso. Tómala. Hija de su madre. Este juego acá en Chile se jugaba de A4 en arcade. Es correcto. Recuerdo después de la escuela jugaba en las maquinitas. Es correcto. Ese juego es muy divertido cuando se juega de 4 jugadores. Alto juego. Sí, es muy bueno este juego, güey. Es que es muy bueno. De verdad que es muy bueno. Aquí sale algo. Ah, huevo. Sabía que salía algo. Aquí, este lo vamos a agarrar. Eso. Ahora sí. Eso, se lo aventamos a los dos. Eso. Bien, vamos bien, vamos bien. Ok. Aquí los agarramos. Eso, 2-1. Aprendas este truquito. Ok. Hijo de su madre. Pitch sombrerazo que me incomodó. Hay un pie. Bien. Adiós, Barney. Toma. Ay, güey. Eso. Vamos a aventarle un botellazo al del sombrero. Tómala. Agarramos este. Vámonos. ¡Saludos, bro! Besos en el cortachurros. ¿Cómo estás, bro? Eso, bien. Vámonos. Aquí. Eso. Vamos bien, ¿eh?
¿Vamos bien? Ahí está Caminero Benja. Gracias, bro. Ahí está poniendo el enlace para el emulador. Para que ustedes lo puedan jugar, ¿no? Muy fácil, muy sencillo. Una rolita. Vámonos. Dice, acá está lindo para estar con Barney. Dice por ahí. Tómala. Eso. La barrida, ¿cuál barrida? Ay, ahora, oh, no mames, le puso dos madrazos de... Güey, ya me bajó lo de dos madrazos. Ok. Cuidado con el ebrio. Cuidado con el... Mira la maquinita, güey. Aquí está la máquina de los Simpsons. Qué chido, ¿no? Qué bonitas referencias. Ve nada más, güey. Qué bonito juego, güey. Ok. Ah, me... Ay, güey, este güey se avienta. Aquí sale comida, güey. En uno de los... No, güey, no me salió nada. Híjole, vamos con el briago. ¡Vamos con el briago! Maldita sea. Vámonos. Ok. Este güey está crudo, güey. Está como ustedes ahorita. Está bien pinche crudo. Domingo en la mañana, ¿no? Bien crudo este cabrón. Ah, no puede ser, güey. La cagué. Cuidado con que me baje una vida este cabrón. Cuidado. Muy peligroso este güey. Ok, bien. Ok. Ok. Eso. Cuidado, güey. Cuidado, este güey es peligroso, güey. Ah, ¿qué les dije? Ok, bien. Listo. Voy a tener que concentrar. Eso. Bien. Ok. Ok, bien. Dos golpes más. Eso, uno más. Ok, cuidado. Ah, este güey siempre se me hizo complicado. Siempre se me hizo complicado. Está con un aliento matador. Pinche aliento pura mierda, ¿no? Sí, seguramente. Híjole, este güey siempre ha sido peligroso, güey. Siempre, siempre, siempre. Cuando un Mutant Fighter ficha, ya lo jugamos, bro. Escribe Notify. Buenos días, tío. Ficha, todo un clásico. Saludos, Josber. Saludos, Gerardo. Todo un clásico, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Eso. Eso. Vamos a agarrar la piedrita, güey. Sale un pinche... Ah, no jodas. Se barrió como si fuera fútbol ese cabrón. No, manches, como si fuera fútbol, güey. No puedo creerlo, güey. Me llegó así bien... Y es pinche barrida bien chingona, ¿no? Como si fuera defensa de fútbol, güey. Ok. Bien, bien, aquí. Vengan acá. Ok. Ok. Eso. Cuidado con las abejitas. ¿Me van a querer picar? Ay, güey. Ok. Uy, güey. Eso. Vamos a sacar comida. Aquí hay comida. Eso. Vamos por acá. Vamos a esperar a Homero Simpson. Eso. Ok. Ven para acá, Homero. Eso. Levantamos esta. Fruta, bien. Uy, uy. Eso. Tómala, perro. Dame la resortera. Eso. Eso, vamos avanzando poco a poco acá. Poco a poco. Para que los podamos dar los piedrazos. Eso. Uy, uy. Hijo de eso. Vamos a agarrar el pescado. Uy, uy. Aguas. Cuidado con esas piedras. Uy, uy. Eso. Ay, no me jodas. Bien. Ahí está. Vamos bien hasta el momento. Uy, uy. Ahí está. Eso. Eso. Y este acá. Bien. Vamos bien, banda. Vamos bien. Ok, a esto les vamos a aventar el arroz esta. Eso. Ok. Eso.
¿Aquí sale algo? ¿Aquí sale algo? No, no, ahí está. Ahí está, bro. Ahí está. Bien. ¡Gracias! Vamos con el oso. Bien, todos. Buenos días. Gracias por esas 50 estrellas, mi estimado. Muchísimas gracias, Juan Carlos Avilés, por esas 50 estrellas, bro. Ay, güey. Gracias, Juan Carlos Avilés. 50 estrellas, bro. Muchísimas gracias, hermano. Ay, güey. Juan Carlos Avilés, muchas gracias por sus 50 estrellas. Gracias, hermano. 50 estrellotas. Tómala. Aquí, en medio. Eso. Bien, vamos bien. Cuidado con las rocas. Ok. Eso. Ay, hijo de su madre. Eso. Eso, bien. Ahí está. Muy buena. ¡Saludos, bro! Vic Mendoza, eres un pinche dios para las arcades. Gracias, Vic Mendoza, pero no lo soy. ¡Saludos, bro! Gracias por esas 50 estrellas, bro. 50 estrellotas. ¿Cuál es ese juego? El de los picapiedra, bro. Gracias, Vic Mendoza, hermano. Por eso te amo. Muchísimas gracias. Me preguntan cuál es el juego. Yo creo que es el de los supersónicos, ¿no? Es el de los Simpsons, bro. Es el de los Simpsons, hermano. Ay, Dios mío. Hola, Ficha, ¿cómo estás? Saludos, Tiago, un chavo. ¿Cómo estás, Tiago Aquino? Tiago, un chavo. Esta me encanta, güey. Esta etapa me encanta, güey. De verdad que es hermosa, güey. Esta etapa me encanta, banda. Me encanta, me fascina. Ok. Es una de las etapas más bonitas, güey, que puede haber. Ok. Eso, muy buena. Muy buena, banda. Vamos bien hasta el momento, ¿no? Vamos muy bien. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Estamos logrando el cometido. Dice, hay muchos de los Simpsons, por eso preguntaba. Ah, ok. Es el de los Simpsons el arcade. Perdón, bro. Es el de los Simpsons versión arcade. Ese es el juego, bro. Vámonos. Dice, ay, güey. Ay, qué pedo. Hola, soy nuevo. ¿Cómo se llama el juego? Dice, vámonos. Vámonos. Ay, güey. Aguas con las Marge Simpson. Ya, te quieren pegar, güey, ve. ¿Ya viste? Aguas. Aguas, banda. Ok, estos se ponen perritos. Está atacándolos. Su propio instrumento, güey, que toca Lisa, lo está atacando. Tómala. Ok, déjate venir. Déjate venir. Eso. Ok. Eso, bien jugado. ¡Bien jugado! No, están bien trabajados, mi Lucio. Es correcto, güey. Es un juego. Güey, qué juego tan bonito, güey. Neta, ya fuera de broma. Sin ánimos de hacerla de chavorruco, güey. La neta, qué juegos tan bonitos, güey. De verdad, qué juegos tan hermosos, bro. No tienen madre estos juegos. Bien, vámonos. Vámonos, güey. Ok. Ok, bien. Aquí está bien. A la máquina. Eso. Bien jugado. Eso. Aquí hay una bomba. Ahí está. Y con esta puedes ganarle fácil a los diablitos, güey. Si no se ponen bien, bien, bien cabrones estos diablitos. De verdad que si no se ponen bien, bien locos. Ya con la bomba, que es un parote, güey. Me que quitas un parote, güey. La bola de boliche. Ah, huevo. Eso. Tres golpes, güey. ¿Qué es un parote la bomba? ¡Buenos días, bro! Cuidado. Eso. Eso. Aquí tenemos que. Eso. Ahí le salen manos. Ay, hijo de su madre. Ahí ya salta. Se parece a un enemigo de Cuphead. ¿Se ha jugado este juego de Cuphead? Así, hay un enemigo que se parece mucho a este. Muy parecido. Yo diría que, pues de aquí lo tomaron, ¿no? Como lo han dicho los creadores de Cuphead, que lo tomaron como referencia, ¿no? A varios juegos de los 90.
Ay, desgraciado, ya no me puede dar otro golpe. Ya no me puede dar otro golpe. Eso, te voy a cuidar. Eso. Cuidado. Cuidado con los pinos. Eso. Ay, uy. Eso. Pégale, pégale. Eso. 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 Tenemos que darle todos los golpes posibles. Eso. Ahí está, güey. Ahí está. Gracias, bro. 50 estrellas, José Luis. Saludos a la huelga de parte de Pepe 9. Dice por ahí. Aro Manches Ficha es de la bomba con los diablitos de Jacaso. Saludos, bro. Gracias por esas 50 estrellas, bro. Saludos, Lobotron. Excelente reta. Dice. Juego de los Simpson, versión Japón, donde salen las cosas escondidas. Te avientas sus consoladores. Saludos, bro. Bien, ¿no? Buen juego, bro. Buen juego. Muy bonito juego. Vámonos. Cachetadas, güey. Wake up and find Maggie. Venga. Ready? Vámonos. Go. Eso es todo. Muy buena. Y viene una etapa muy bonita. Es que cada una de las etapas es precioso, güey. O sea, cada una. No hay una que no esté chingona, güey, la neta. Las referencias a la primera temporada de Los Simpson, híjole, es genial, güey, es genial. De verdad que es genial, güey. Y es un juego que la verdad no ha envejecido. O sea, yo, a pesar de los años que ha pasado, güey, yo lo sigo viendo como un juego muy bueno. De verdad que lo sigo viendo como un juego muy, muy bueno, muy entretenido. Bastante, yo diría. Eso. Bastante entretenido. Entonces, yo veo que no ha envejecido, güey. La neta, lo veo como un juego que prácticamente se mantiene muy bien. Eso. Hola, Lisa. Dice, buenos días, Eloy. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días. ¿Cómo estás, mi estimado Mario Cuevas? Ok. Eso. Ok. Eso. Vamos con la bombita. Eso. Eso. Comida, bien jugado. Ok. Eso. Vamos con el Robotech. Vamos a aventarle un marcianazo. Ay, desgraciado. Ay, desgraciado. Ay, desgraciado. Tómala. Ok. Tómala. Eso. Cuidado. Ahí está, güey. Lo pudimos vencer. Se pone pero bien al tiro este cabrón. Vámonos. Agarramos esta. Cuidado. Agarramos el trapeador. Le vamos poniendo su Mauser. Ay, Dios mío. Tómala. Buenos días, todo un clásico, es correcto. Ese mamón dice. Eso. La animación es espectacular, se disfruta mucho jugando en pareja, es correcto, bro. Es correcto. Vámonos. De acá sacamos esto. Ok. 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 Cuidado con estos ninjas. Ok. Agarramos este. Bien. Eso. Cuidado con los ninjas. Mucho cuidado. Eso. No, ya no. Ah, sí, nos dio otro. Bien. Ok. Ok. Vamos a agarrar la resortera. Ok. 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 Vamos a agarrar la resortera. Con este los vamos a reventar a todos. ¿Qué hoy? Muy bien. Eso.
Eso. Eso. Eso. Eso. Este, vamos a reventarlo así. Ok. Eso. Bien. Ok. Ya se nos acabó. Se nos acabó la resortera. Buena. Cuidado. Cuidado. Eso. Eso. Vamos bien. Vamos bien, banda. Vamos bien. Eso. Ok. Hijo de su madre. Falta que me gane este cabrón. Ok, bien. Ah, no puede ser. Bien jugado. Bien. Ok. Ok. Eso. Cuidado. Eso. Ok. Mucho cuidado con este cabrón, güey. Ok. Bien, vamos bien, vamos bien. Hijo de su madre, güey. Eso. Ay, güey, casi, ¿verdad? ¡No jodas! No jodas, ya muérete, güey. No jodas. Ay, cabrón, güey. ¿Cuántas fichas llevas ese? Una sola ficha. Una sola ficha llevo. Complicado, güey. Complicado, bro. Llevo una ficha. Ay, cabrón. Muy bien. Bien jugado. Por poco y me bajo una vida, bro. ¿No? Me equivoco. Fue el primer juego de implementar 4 controles en un arcade. No, te equivocas. Creo que fue el de las tortugas ninja, bro. Creo que ese fue. Saludos, Mariana Medellín. ¿Cómo estás, hermosa? Muy buenos días, Mariana. Ahí va. Por poco y me bajo una vida. Ya lo sabes. A lo mejor te parece un poco tedioso, pero si quieres regalar un like, si te nace regalar un like, pues adelante. Si te estás divirtiendo, si la estás pasando bien y nos quieres regalar un like, hombre, muchísimas gracias. Ok. Ok. Gracias por esas 50 estrellas, bro. Ok. Muchísimas gracias por esas 50 estrellas, bro. Gracias por sus 50 estrellas. Ficha para cuando Prehistoric Island. Ese necesito practicarlo, bro. Fíjate que necesito practicarlo. Necesito practicarlo, sinceramente, porque no es un juego fácil. Ese yo me acuerdo que me lo terminaba con una ficha. Pero sí necesito practicarlo, bro. Necesitaría practicarlo, hermano. Y sí, por supuesto que sí. Porque ese juego sí lo terminaba con una ficha. Hay unos que no, güey. Hay unos que de plano no jugué. Y pues no, güey. Es imposible, ¿no? Es casi difícil que me los pueda acabar en la primera vez con una ficha. Pero ese sí lo jugué, güey. Ese sí lo jugué, hermano. Ok, cuidado con el Smithers. Eso, bien. Ahí está, bien. Estamos bien, estamos jugando bien. Con este bro. Muy bien. Eso. Estamos acomodándolas con sus propias bombas. Eso. Eso, bien. Con sus propias bombas, gracias. Eso, con sus propias bombas. Eso. Gustavo Revolver, muchas gracias por sus 50 estrellas. Ok, bien. Ya llevas diciendo eso como 3 meses. Cerrar admiración. Sí, pues es que me dedico a otra cosa, hermano. No me dedico nada más a estar jugando, bro. Pues obviamente,
A veces tenemos tiempo y a veces no, hermano. No, es por eso, bro. Ahora sí que así está el pedo. Complicado, ¿no? Complicado. Complicado, de verdad. Sí, no, es complicado, ¿no? Que a veces la banda entienda eso. Que han de pensar que nos la pasamos jugando nada más. No, hay que cumplir con el trabajo, con las obligaciones. Entonces, sí, lo quiero practicar, pero efectivamente no he tenido tiempo. Efectivamente. A ver, vámonos. Está complicado, ¿no? Este güey. Está complicado, ¿no? Ok. Ya muérete, maldito. De verdad que no. De. Así, ahí está. No, ya. Ya era mucho, ¿no? Ahí está, güey. Llegamos al final. Ay, cabrón, güey. Listo, compartido. Gracias, bro. Gracias por compartir, Beto Miranda. Gracias por compartir, hermano. Muchísimas gracias, Beto. ¿Tú cuánto llevas siguiendo la página, Beto? Ya llevas un buen de rato, ¿no, bre? Ya llevas un buen, mi buen, Beto Miranda. Me consta, ¿no? Me consta que ya llevas un buen. A ver. Buena. Está defendiendo a su crush. Ay, güey. Aparte, este güey de un golpe te baja muchísimo. Te baja muchísimo de un golpe. Gran clásico, buen día. ¿Cómo estás, bro? Saludos. Saludos. Eso. Eso, eso es todo. Eso. Hijo de su madre, güey. A ver, tenemos que concentrarnos. Porque este güey si no nos puede bajar más de una vida. El juego se llama Los Simpson, bro. La versión arcade. Bienvenido. Ok. Ahí está. Bien. Ahí está. 432 días. A la madre, güey. Saludos, bro. Gracias por seguir a la página. 432 días, güey, siguiendo la página. No me jodas, viejo. No me jodas, viejo. Gracias, hermano. Ah, no jodas. Ok, ya no me puede dar ni un golpe más, güey. Ya no, porque si no va a bajar una vida, güey. Y no quiero que me baje una vida. Vámonos. Ok, vamos bien. Hasta el momento vamos bien. Ok. Eso. Ok. Cuidado. Ahí le metemos un golpe. Ahí le metemos otro. Nos vamos. Nos vamos por acá. ¿Cómo estás, Porfirio de Pastor? Saludos, hermano. Saludos, Porfirio. Qué gusto verte, como siempre. Porfirio de Pastor apoyando a la página. Ah, no me jodas, viejo. Hijo de su madre. A ver, banda, vamos a concentrarnos. En este momento me voy a concentrar. Gracias por esas 20 estrellas. En este momento me voy a concentrar. Ok. Bien. Me voy a concentrar en este momento porque si no, este güey me va a ganar. Eso. Ok. Ok. Ok, bien, bien, vamos bien. Ok. Eso. Eso. Eso, bien. Segunda transformación. Le falta otra transformación, güey. Aparte de esta. Esa le falta. Le falta otra, güey. Ok. Ok, bien. Ay, güey. Ay, güey. Saludos. Bien. Hija de su madre. Ay, no puede ser, güey. Eso. Cuidado con sus rayos. Eso. Cuidado con sus rayos. Bien. Ok. Ok, bien. Eso. Solamente puedo recibir un golpe más. Ya no más, güey. Ya no más, güey. Si recibo dos golpes me va a ganar este cabrón, güey.
Ese. ¡No me jodas, viejo! Ok, una vida, güey. Ya bajó una vida, pero bueno, seguimos en la lucha. No me jodas, viejo. Ok. Ok, bien. Okay. A la madre, hasta tres bombas, güey. Seas mamón, güey. No seas mamón, güey. Hasta tres bombas me aventó. Ok. Uy, güey. Ok. Buena. Vámonos, ya casi. Ok. Ok. Vámonos. Ok. Ah, no me jodas, viejo. No me jodas. No me jodas, hermano. Okay. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, Dios santo, güey! ¡No puede ser! ¡Jala, va! Dios, pensé que me ganaba, güey. Te lo juro que pensé que me ganaba. Te lo juro, güey. Te lo juro que pensé que me ganaba, güey. ¡Oh, no puede ser, güey! ¡Ay, cabrón! Pensé que me ganaba, güey. Te lo juro, güey. Dije, ya me ganó este cabrón. Te lo juro que me ganó. Te lo juro, güey. Te lo juro. Yo dije, me va a ganar, güey. Saludos, última ficha, maldita sea, ¿por qué no me saludas? Ya te convertiste en Chabelo contemporáneo. Se ha vuelto costumbre los domingos despertar viendo En Familia con el Fichabelo. Reviéntate después de ese ninja basketball Batman. Está genial también, buena. Maggie se fue con una ficha, épico. Es correcto, bro, es correcto. Con una ficha, güey. Ay, cabrón. Me costó un huevo, güey. Pero sí lo logramos. Me costó un Evo y la mitad del otro. Pero lo logramos. A continuación, señores, un juego que nos han pedido mucho. Nos han pedido mucho este juego. Mucho. Es un clásico. Un clásico de clásicos de clásicos, güey. O sea, creo que no ha... Lo intentamos jugar hace más de 2 meses. No lo habíamos practicado. Ahorita lo vamos a jugar en vivo para todos ustedes. De verdad es un clásico este juego que a continuación vamos a disfrutar. Espero les guste. Espero les guste de verdad. De verdad que espero que les guste, ¿va? Vámonos. Vamos a rifarnos en este juego, banda. Un clásico para todos ustedes, Snow Bros. Lo habían pedido mucho, banda. Pero la verdad no habíamos tenido tiempo, ¿va? Vamos a darle con todo, banda. Vámonos. Ahí está. Vamos a darle de una vez. ¡Saludos! ¿Cómo estás, bro? ¡Saludos! Vamos a darle. Gracias por esas 25 estrellas, Chain Saavedra. Muchas gracias, bro. Muchísimas gracias, 25 estrellas. Es el 1, bro. Ahí está. Eso, buena chusa. Eso. Chaim Saavedra, muchas gracias por sus 25 estrellas. Gracias. Saludos al grupo de colaboradores. ¡Saludos!
Saludos al grupo de colaboradores, bro. ¿Cómo estás? Eso. Lo empujamos. Que suban. Eso es todo, muy bien. Tienes que esperarte que suban estos bros, porque si no, jetitas, ahí va. Ahí está, banda. Muy bien. Gracias, Chay Saavedra. Doble dragón, te revengue. Ah, qué maravillas, no, bros, es correcto, bro. Notify, gracias por escribir Notify, banda. Muchísimas gracias por escribir Notify. Aquí lo esperamos. Lo congelamos. Eso. Eso, vamos a esperar a que esos güeyes salgan. Ok. Eso. Ahí está. Eso es todo. Gracias, banda. Yupi, Chusa y Vida, dice por ahí. El 3 no es el canónico. No, el 3 no es canónico. El 3 es una versión que sacaron, ¿no? En ese tiempo. Aprovechando del Mundial de Francia. No, de Corea-Japón 2002. Sacaron un hack. El 3 no es oficial. El 3 es un hack. Es una versión hecha por programadores. Lo empujamos para acá. Es una versión hecha por programadores. Aprovechando el boom del Mundial. Eso. Ahora sí, vámonos. Entonces, aprovechando el boom del Mundial, lanzaron los tres. ¿Me cae? Eso. Lanzaron los tres. Y la verdad, sí, bastante buen juego. Eso. Nos pasamos de este lado. Eso. Hijo de su madre, se me escapa. Buena. Ya la aventamos, eso. Muy buena. Chusa, vámonos. Snowbro 3, no, no hay. No, justamente te estamos, estamos diciendo que el Snowbro 3 no existe. O sea, no es oficial. Es un hack. Eso. Buena. Empujamos. Eso. Ok. Eso. Eso. Buena. Eso. Eso, muy buena. Muy buena. Gracias por escribir Notify, banda. Muchísimas gracias. Fíjate que sí, el Snowbro 3, te digo que es un juego hecho por banda, ¿no? Banda que se puso a programar. Eso. Aquí está muy fácil, porque aquí nada más tienes que esperarte hasta abajo. Ellos solitos llegan. Los empujas hasta allá para que no se descongelen. Aquí. Este juego, de verdad, ¿cuántas veces no lo jugamos, güey? Yo me acuerdo que cuando me sobraban 50 centavos, ahí le echaba yo a... Porque este juego no lo tenía yo en la casa. Este sí no lo tuve. No lo teníamos en la tienda de abarrotes. Y me acuerdo que cómo lo disfruté, güey. Cómo lo disfruté, de verdad. No tienen ni idea de cómo disfruté este juego, güey. Jugarlo con un amigo. Tanto en la... cuando íbamos en la primaria como cuando íbamos en la... en la prepa. Cuando íbamos en la prepa, lo jugaba yo con un amigo que se llama Mario. Y nos lo acabamos bien chido con una ficha, me acuerdo. Salíamos de la prepa. Y entre los dos, güey, nos lo acabamos con una ficha. No, era una chulada este juego, güey. Tantos recuerdos de la preparatoria, la primaria. Me cae. Esos billetes son sobornos del gordo Tony. Notify, nombre con una ficha. Es correcto. Entonces, yo me acuerdo cómo lo jugaba yo con mis compañeros de la prepa. Y también de chavito. Me acuerdo que de chavito también lo jugaba yo mucho ahí en la... Bueno, mis padres tenían una tienda de abarrotes, ¿no? Pero este no lo teníamos en la tienda. Este tenía yo que ir a jugarlo a una papelería que estaba a dos calles de mi casa. Entonces, este teníamos que ir a verlo. Teníamos que ir a jugarlo a una papelería porque no lo tenía en casa. Aquí podemos hacer un chingo de puntos, banda. De verdad, podemos hacer un chingo de puntos. Me acuerdo que ese era el truquito, güey. Aquí ya no era tanto ganarle al enemigo, sino hacer puntos, güey. Y ganar como por tiempo, güey. Mira, así le hacíamos, espérame. O sea, era aquí de, güey, ya éramos tan pinches viciosos que ya no era de matar luego al enemigo, güey, sino decías, a ver, güey, ¿cuántos puntos haces, no? ¿Cuántos pasteles te salen, güey? Entonces, así le hacíamos. Eso. Llega el momento en que sí, güey, ya no te concentras tanto en matar al enemigo. Ya dices, voy a hacer un chingo de puntos. Y con este monstruo se podía, güey. Podía hacer un chingo de puntos. A ver cuántos podemos hacer ahorita. Entonces, la verdad, sí.
llegaba el momento en que ya eras tan vicioso, güey, que ya la neta ya... ¿Eso? Ya decías, no mames, ya no. Ese güey lo matas bien rápido, mejor vamos a hacer puntos. Entonces yo me acuerdo que así lo jugamos con mi amigo Mario. Eso, nos vamos para acá. Eso, eso. 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 Buena. Eso. Entonces, ¿sí se acuerdan que ya era como que decir, güey, mejor hacemos puntos? Vamos a ver cuántos hacemos ahorita. No hay prisa. No hay prisa. Eso. Buena. Eso. Dice, yo disfruté muchísimo la versión de NES. Ahí está. Vámonos por tiempo. A este güey se le podía ganar por tiempo. Bueno, no sé si se la sabían. Porque ese sí es algo que sí pasa. A este güey le podías ganar hasta como por tiempo. Al primer enemigo, ya a los demás no. A los demás sí ya tienes que ganarles, güey. A los demás sí ya les tienes que ganar, güey. Pero este güey, que era el primer enemigo, este güey sí podías hacer como una especie de tiempo, ¿no? Como una especie de tiempo para poder vencerlo, ¿no? Ahí está. Yo disfruté la versión de NES con uno de mis hermanos, dice por ahí. ¿A poco? ¿Tú tenías el NES? Fíjate que yo no, güey. Eso. Ahí está, güey, por tiempo. ¿Ya vieron? ¿A que no se la sabían esa? ¿A que no se la sabían? Hasta por tiempo, güey, podías ganar aquí. Al primer enemigo, a los demás ya no, güey. A los demás sí ya tenías que ganarles bien, güey. Entonces, eso. Eso, bien. Vámonos. Vámonos para acá. Eso sí, pues tú... La pregunta aquí sería, ¿dónde jugaste Snowbros tú? ¿En dónde lo jugaste? ¿En una papelería? ¿En las maquinitas? ¿En tu casa? ¿En una tienda de abarrotes? ¿En la carnicería? ¿Dónde jugaste Snowbros tú? ¿Dónde? ¿Dónde jugaste Snowbros tú? Empiezo yo, lo jugué en la papelería, a donde iba yo a comprar todas las cosas. Y lo jugué en la preparatoria, saliendo de con un amigo. Ahí lo jugábamos con una ficha. Éramos bien pinches viciosos, güey. Diario, casi diario íbamos a jugar una de Snowbros, güey. Nos sobraba un peso. Bueno, en ese tiempo ya eran de a peso las maquinitas. Nos sobraban 2 pesos y decíamos, ¿qué pedo? Pues va, nos echamos una, va, con una ficha, va. Órale. De acuerdo. Yo lo instalé en las maquinitas. Hola. Dice, no, tengo 35 años, como que no me la voy a saber. Dice por ahí, es correcto. Hay gente que no se la sabe aún, es correcto. Vámonos. Ven ya acá. Vámonos. Eso, muy bien. En una tienda con el señor neurótico que le bajaba el volumen a la pinche máquina. Por ahí. Eso. Muy buena. Eso. Eso, muy bien. Yo lo jugué en un supermercado, me ponía a jugar mientras esperaba a mi mamá. Las máquinas estaban cerca de la tortillería, dice. Las máquinas Doña Manuela, que paz descanse. ¿Es albur? ¿No va? A ver cómo... No sé cómo se llama la música de fondo. Dinos cómo. Si nos dices, te lo agradecemos. Eso es todo. Esta versión de arcade la jugué gracias a la emulación, dice por ahí. Es de la vieja escuela, ¿sí? Eso. En las máquinas al sur de Chile, dice por ahí. ¡Ah, qué padre, bro! Eso. Eso. Cuidado con ese cabrón. Se va a dejar caer. Esos güeyes me cagan, güey. Figueroa, muchas gracias por sus 50 estrellas. Eso. En las maquinitas, acá al sur de Chile. Ah, mira, chulada, bro. Chulada. Gracias, bro. Me cae. Si intentaba el chavo, la verdad es que era más puntos, disparaba los refrescos. Es correcto, Mario Cruz. Así de cabrón era. Era de que, a ver, yo hago más puntos que tú, güey. Es correcto. Ok, la versión de Genesis me gustaba porque tenía muchos niveles con las princesas, es correcto. Ok, muy buena. Esa es muy buena, la versión de las princesas. Y es un final que no vimos muchos, ¿no? Cuando ya puedes jugar con las princesas, es correcto. Es correcto, lo vamos a traer. Ahí lo tenemos, ¿no? Buenos días, David Pola, ya le instalé Google Play, Caminero, Facebook dueño de la tienda. Es correcto, ahí nos vamos hasta acá. Ahí, ahí. Eso, ahora sí. Ahí está, güey. Ahí se van entregando todos. Ok. Eso. Y había güeyes que hacían chuzas ya de diferentes formas, ¿no? Ya había güeyes tan pro, güey, que ya hacían chuzas, güey. Decían que piensas a cómo sale. Me cae. Yo en una farmacia, ahí había unas maquinitas que nos revisamos jugar gratis con mis amigos. Saludos a mi esposa, Imelda. Saludos. Juegazo, gracias, bro. Gracias. Vámonos. Ok.
el sapo, ¿no? El famoso sapo. Eso. Eso. Nos movemos de un lado a otro. Nos movemos de un lado a otro. Como debe de ser. Ahí nos vamos, para acá. Eso. Bien jugado. Vamos bien hasta el momento. Hasta el momento vamos bien. Eso. Eso. Vamos bien hasta el momento, banda. Hasta el momento vamos bien. Eso. Bien. Aquí. Igual vamos a tratar de hacer los puntos. A ver si nos sale. A ver si no me bajan una vida por mamón, ¿eh? Espero que no me bajen una vida por mamón. De verdad. Vamos a ver. Espero que no me bajen una vida por mamón. Ahí está. Vamos a intentar hacer lo que hacíamos antes. Esto lo hacía yo con mi bro. Esto lo hacíamos en la prepa, ¿me acuerdo? A ese güey luego le ganaban por andar de mamón. Eso. Era a ver. Eso, vámonos por los puntos. Entonces, esto lo hacíamos mucho en la prepa, güey. Definitivamente decir. Eso. Aquí lo arrimamos. Definitivamente era decir. Güey, ya sabemos que le ganamos a los enemigos. Vamos a sumar la mayor cantidad de puntos. Eso, bien. A ver si no me bajan una vida por andar de mamón. A ver si no me bajan una vida por andar de mamón. Voy a hacer todo lo posible. Eso, bien. Eso. Bien. Agarramos todo. Sí, entonces... me acuerdo que salíamos de la prepa y decíamos, a ver quién hace más puntos. Y y nos echábamos la reta y quien hiciera más puntos era el güey que invitaba. O sea, quien hiciera menos puntos era el güey que invitaba, por ejemplo, en ese caso, los refrescos, ¿no? Entonces, teníamos que aprender a jugar así, bro. Así teníamos que aprender a jugar. Era eso. Eso. Quien hacía menos puntos prácticamente... era quien inventaba los refrescos. ¿Nunca jugaron de eso? Eso, muy buena. Muy buen juego. Cuando iba por las tortillas, te sale la calabaza por el tiempo. A ver. Eso. Sí, pero en situaciones normales. A ver. Sáquenme. La verdecita, güey. La verdecita era la chida. Asumar. Bien. Picha, dale al Golden Axe. El Golden Axe, tenemos por ahí un gameplay de los vagos de las maquinitas. Yo creo que si quieren, se los ponemos en la siguiente emisión. Está muy bueno el Golden Axe. Ese, por ejemplo, te puedo decir que no me tocó, bro. Ese sí no me tocó. El Golden Axe sí no me tocó. Eso. No lo jugué, güey. El Golden Axe no lo jugué. Yo de los primeros juegos... mira, para que te hagas una idea... de los juegos que yo me acuerdo que llegué a jugar bien, bien... Aguanten, porque aquí este güey se pone al pedo. Ok, cuidado. Eso, muy bueno. Ahí está, bien. De los juegos que yo empecé a jugar, bro, en mis tiempos... fue el de Street Fighter 2 Champion Edition para cabro. Eso, buena. Eso es todo. Más antes, haz de cuenta, yo no... Eso. Más antes yo no jugué, por ejemplo, Golden Axe no lo jugué, güey. No lo jugué en arcades. ¿Cuál otro? Altered Best, tampoco lo jugué, bro. Tampoco me tocó el de Altered Best. Eso. Tampoco lo jugué, bro. ¿Cuál otro juego así? Ghosts and Goblins, ese le traigo unas ganas, güey. Ya jugamos el de Willow. El de Willow, fíjate que ese no lo conocí. Y el de Willow me encantó, güey. También logramos terminarlo con una ficha, pero tuve que practicarlo como mes y medio. De por sí ese juego me encanta, güey, el de Willow. Y sí, lo pusimos a jugar. Y el que no he jugado desde hace tiempo es el de Ghosts and Goblins. Ese juego... espérame, a ver acá. Ok. Ahí está, güey. Ahí está. Eso es todo. El de Ghost... ay, güey. El de Ghost and Globis prácticamente no lo he jugado. Ese juego sí está muy, 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 muy cabrón, güey. Pero muy cabrón, te lo juro. Ok. Eso. Ese juego está, pero muy cabrón. Ahí está, güey.
Vamos a ver si podemos hacer lo mismo con los pajaritos. Vamos a sumar la mayor cantidad de puntos con estos cabrones. Me cae. Eso. El de Ghost and Globy sí está muy cabrón. Vamos a ver si podemos. Ese definitivamente es muy complicado, banda. Es un juego muy, 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 muy complicado, yo diría. Eso. Y sí lo he intentado jugar. Sí lo he jugado. Ay, güey, casi me gana. Eso. Bien. Un golpe y se muere. Estaba bien chido cuando venía volando y lo bajabas, güey. Lo bajabas por los chescos. Eso estaba bien chido cuando bajabas al ave. Eso. Vámonos por el pastelito. Eso. Vamos a ver si podemos hacer puntos con este cabrón. Vamos a ver cuántos puntos podemos hacer. Dice, lo voy a jugar, hermano, Ghost and Globin, sin guardar como debe de ser. ¿Cómo eran las astronautas? Ese sí durábamos un rato. Es correcto. Ficha, juega el Dungeons y Dragon. Pásalo con una moneda. No, ese no lo jugué. No sé si lo podría pasar con una moneda. Pero de que lo juego, lo juego. Estos juegos porque los jugamos de chavos, güey. Hay muchos juegos que yo no jugué. Y haz de cuenta que pues no creo pasarlos con una moneda. Este pues yo creo que cualquiera, ¿no? O sea, este juego realmente... ¿Quién no jugó a Snow Bros, güey? ¿No? Entonces, pues, esto no se complica mucho pasarlos con una moneda. Eso. Eso. Bien. ¡Carita! ¡Híjole, se me escapó! Se me escapó la W, güey. Se me escapó. El de Bad Dudes, ese tampoco lo jugué, pero lo podemos jugar. ¡Ah! Pues tenemos por ahí un gameplay. Claro que sí. Por supuesto que el de Bad Dudes se lo vamos a poner en la siguiente misión, lo prometo. Por ahí lo tenemos, el de Bad Dudes. No lo jugué yo, lo jugó otra persona que me pasó, pero está bastante bueno. Vamos a darle, ¿cómo de que no? Se los prometo que se los pongo el siguiente domingo. Eso. Ok, bien. Billetiza. Dice, The King of Dragon, ¿lo pasas con una moneda? No sé, güey, a lo mejor hay güeyes que sí lo pasan con una moneda. Yo no, güey. Yo no, yo nada más los juegos... Yo fíjate que son como 10 juegos nada más que me acabo con una moneda. O sea, son como 10, güey. Los demás sí no me... Por ejemplo, ahorita vamos a jugar otro que nos han pedido. Que es muy buen juego. Ahí está, güey. Muy, muy buen juego. Y ese sí está difícil, güey. Terminarlo con una moneda. A menos que te aprendas de memoria cada una de las etapas donde salen. ¿Todo una obra de arte? Sí, bro. ¿Sí? ¿Es todo una obra de arte? Eso, nos vamos para acá. Hijo de su madre, ¿aquí qué hago, güey? Ay, casi me cae encima ese cabrón. Ok. Bien. Vamos a aguantarlos, güey. Vamos a aguantarlos, que suban. Que suban. Eso, ahí está, bro. Sí, toda una obra de artes, ¿no, bros? Dale con Roleto, ficha, dice por ahí. Ficha, había un juego que Aliens y Depredador de maquinita estaba genial. Se llama Alien contra Depredador ese juego. Es uno de los mejores juegos jamás creados para los arcades. Es uno de los mejores juegos. Así de fácil, güey. Es uno de los mejores juegos jamás creados. El Alien contra Depredador. Hijo, ya empezaron esos güeyes. Hijo de su madre. Sin lugar a duda, bro. Si es uno de los mejores juegos jamás creados. Ok, cuidado. Vamos a esperar a que baje el otro cabrón. Eso, esperamos. Ya cuando congelas a los que se avientan en tornados, ya con eso ya la armaste. A ver si no me bajan una. Bueno, me confío porque tengo vida. Ok, ahí está. Hijo, ya salió la calavera, vale. Ahí está. Bien. Ese Yeti se parece a los colaboradores. ¿Qué recuerdos de ese juego? Los sábados fui alguna vez con mis hermanos. Lleno a madre lugar. ¿Si has jugado The King of Dragons? Sí, sí lo hemos jugado. Donde sale el rey Arturo y Lancelot, ¿no? Ok, lo aventamos. Eso, en corto. Donde sale Lancelot, el rey Arturo, ¿no? Eso. Eso es todo. Picha Zombies and Night Wars. Ese es bueno. Ese es muy bueno. Ok. Buena. Saltamos aquí. Bien, bien, bien. Vamos bien hasta el momento. Vamos bien hasta el momento. Recuerda que si te nace apoyar el contenido, nos puedes regalar un like si es que te nace. Si no te nace, pues ni modo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Eso. Uy, uy. Eso. Eso. No va a llegar, no va a llegar, no va a llegar. Eso. Eso, bien.
Si te nace ayudar, regálanos un like. Solo si te nace, si no te nace, pues, ¿qué podemos hacer? ¿No? Me cae, no podemos hacer nada, ¿no? Dice, ¿qué le voy a estar regalando un like a este güey, no? Eso. Ok. Bueno. Ok. Hijo de su madre, güey. Vámonos por acá. Eso. ¡Ay, güey! ¡Ay! Hijo de su... Bien. Vamos a hacer chusa con estos. Bájate, bájate, falta uno. Ahí está. Dice, por defecto esa intro. Eso, eso es todo. Bien. Dice, maldita sea, es un malito vago, ficha. Bueno, pues es que este lo jugamos, güey. ¿Quién lo jugó Snobros, güey? No mames. Snobros lo jugó todo el mundo, güey. Todo el mundo lo jugó Snobros. ¿Quién no jugó Snobros? Eso. No. O sea, realmente en Snobros, güey, te aprendes las chuzas y ya con eso. ¿Quién no jugó Snobros? Ah, güey, con este, güey. Eso. Bien. Ahí está. Eso. Vamos bien hasta el momento. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Eso. Bien. Ahí está. Ahí nos esperamos. Vientos. Ahí está. Ay, cabrón. Gracias, bro. Gracias por compartir el contenido. Harold, te viene el sábado. Se puede hacer mano jugada doble dragón. Ese lo íbamos a jugar hoy. Pero yo creo que lo vamos a jugar de aquí 8 días. Por ahí. Por ahí nos pasaron un buen gameplay. Los vagos de las maquinitas. Vamos a ponerlos. Esta música está, güey. Genial, güey. La música de esta etapa está genial. Estrella hermosa. Buenos días. ¿Cómo estás, hermosa? Buenos días, Estrella. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí, Estrellita hermosa. Te mando un abrazo. Ok, Saba Rain, ya lo hemos jugado. El juego de Saba Rain es un clásico. Ya lo hemos jugado en la sección de juegos poco conocidos o infravalorados. Saba Rain es un clásico, bro. Ok. Ok. Eso. Eso. Sí, Saba Rain es un juegazo, bro. Y lo hemos jugado en la sección de clásicos infravalorados o poco conocidos. Eso. Bien. Eso. Okay. Buena. Mi respeto, chuzas. ¿Te sabes todas las chuzas? No, güey. Está... Mi cuate, güey. A mí el que me enseñó todas estas chuzas fueron dos cuates. Uno, que era el que atendía la papelería. Y otro, mi amigo de la prepa. Ese güey me enseñó varias chuzas. Fíjate, yo soy bien desesperado, güey. Yo soy bien desesperado. Y ese cuate, mi bro, ese güey me enseñó todas esas chuzas. Él vivía en una zona de la ciudad, aquí donde vivo, que es conocida porque la gente ahí es bien pinche viciosa. Era bien viciosa para las maquinitas. Haz de cuenta que en ese tiempo... Te estoy hablando de la preparatoria, ¿no? Te estoy hablando... en ese tiempo, cuando ya estábamos grandes, yo jugaba Snobros y me lo acababa con una ficha, pero no sabía hacer todas las chuzas. Entonces, ese güey, cuando yo lo conocí en la preparatoria, me enseñó a hacer todas las chuzas. Y allá en el barrio donde él vivía, en la colonia donde él vivía, la cultura arcade o la cultura de los juegos estaba bien cabrona, güey. Había güeyes muy cabrones y todavía en ese tiempo, te estoy hablando como del 2003, 2004, 2005, allá en la colonia de este bro organizaban torneos arcade de Snobros, güey. O sea, organizaban torneos en donde tú tenías que hacer la mayor cantidad de puntos en este juego. Y había unos güeyes que sí decías, no te pases de verga, güey, ¿cómo puedes hacer eso? Entonces, haz de cuenta que yo fui de baboso, de espectador, como a dos o tres torneos de esos. No, sí, güey, jugaban el 1 y el 2, güey, y decías, no me jodas, viejo, ¿cómo lo jugaban? Y jugaban muy bien en ese tiempo Street Fighter y Tekken Fighter 94, güey, ahí en el barrio de este bro. Y te digo que organizaban torneos, güey. Qué chido, era una papelería grande que tenía como 8 maquinitas, güey. O sea, me acuerdo porque salíamos de la prepa y nos íbamos, ¿no?, para allá. Y organizaban torneos de Street Fighter 2, de Kino Fighter 94 y de Snobros. No, güey, y había cada pinche vaguito, güey. Fúmonos, ¿cuánto vas a jugar Ninja Gaiden? Pues vamos a probarlo. La verdad es que nunca lo jugué, pero lo probamos. Ahí me van diciendo cómo le hago. Porque si hay unos... Ahí sí estoy bien, güey. ¿No? Entonces... Eso, había un güey que sí llegó a ser... Híjole, ¿cuánto me acuerdo que llegó a ser? Como...
no me acuerdo si 8 o 6 millones de puntos, güey. Que decías, no mames, ese güey ganaba siempre, güey. Y el pedo era que no se desesperaba. Que te esperabas hasta juntar a todos en una sola. Me cae. Entonces sí, la neta sí. Sí me acuerdo de esos tiempos, bro. Que se organizaban esos torneos, güey. Decías, qué chido, ¿no? ¿No? Y era un güey bien flacote, güey. Bien flacote. Le decían el Shaggy. Era un güey bien pinche flacote. No le decían el Shaggy. ¿Cómo le decían a ese cabrón? ¿Cómo le decían? No, el Shaggy era otro. El Shaggy era el cuate de otro bro que se llama Mario. No, ese no era. ¿Cómo le decían a este bro? Ay, oh, ya se me olvidó su pinche apodo, güey. Era un pinche flacote. Un pinche flacote, así bien pinche, bien riatudo, ¿no? De esos flacos riatudos, ¿no? Buena. Ok. Ahí está. Buena. Ok. Ahí está, vamos. Ninja Gaiden, pues va, lo jugamos. La verdad nunca fui experto en ese juego. Nunca, tampoco, fíjate, no lo jugué, güey. También no me tocó. Haz de cuenta que yo me acuerdo que vi Tumble Pop, Snow Bros. Fue el otro juego. Chariot, uno de los pingüinos. Y esos. ¡Vamos por la última! ¡Saludos, bro! ¡Feliz cumpleaños! Es su cumpleaños de Gonzalo Luis. 44 primaveras. Todo un jovenazo. Eso. Todo un jovenazo este bro. Eso. Felicidades, bro, por esos 44 años. Que Dios te bendiga. No te pondría las mañanitas, pero estoy jugando. Entonces, aguántame. Picha juega Under Cop Cops. No le decían el clavillazo. Aero Fighters. Ese también lo jugaba. El 2 me gusta mucho. Es muy entretenido el Aero Fighters 2, ¿no? Es muy bueno, güey. Y está bien difícil, güey. Ya en una etapa como del jefe, del tercer jefe para adelante, está bien cabrón. Me encanta la música de los últimos niveles, está bien chingona, güey. Está bien chingona. Y la música del jefe final, güey, no tiene madre, güey. Eso. Ok, bien. La música del jefe final es como un tipo soul, así como si estuvieras en la playa, en los 60s, güey. No, sí está bien chingona, güey. Sí, sin lugar a duda. Ok. Ya lo habíamos jugado el Snow Bros. Hace como 2 meses, mi Juan Corral. Pero ya no lo habíamos practicado. Lo estuvimos practicando. Ok. Ficha, ¿cuándo juegas Ice Climber? Estaría chido verte jugar Prehistoric Island 2. Ese, ¿qué tal está, bro? ¿Está difícil? Me lo han pedido, eso, varias veces en la página. Pero no he tenido oportunidad de jugarlo, bro. ¿Cómo se llama la canción? No sé. Un flaco corrioso como el Bellsprout. Ese Pokémon fue a las plantas contra zombies, dice por ahí. Dice, aviéntate la versión hardcore de Nightmare in the Dark. ¿Cuál es la versión hardcore, bro? Eso. Ok. Buena. Ok. Eso. Empujamos. Ah, no mames, qué chido. Esa sí me cagué, güey. Esa sí me cagué, bro. ¡Saludos, Gustavo Rodrigo Bus! Ficha, ¿cuándo juegas el Super Bomberman Arcade? ¿Sí? Dice, estaría bueno que al final del stream pusieras la de Snow. ¡Órale, güey! La ponemos, va. La ponemos, me late. Está bien chida esa rola. La ponemos. Íbamos a poner la de Donkey Kong, pero ponemos esa. ¡Órale! Ay, man. El Prehistoric Island 2 no es tan difícil como otros. Me parece estar muy chido, dice por ahí. Ficha, ¿cuándo juegas Cobalt? Ah, el de las vacas, ¿no? Sí, el de las vacas está bien chido. Es el Sunset Riders de las vacas, ¿no? Eso. Eso. Eso, muy bien. Ahí está. Dice, lo más que puedes hacer es 6 millones y a los monstruos me los quitamos por el tiempo. Sí, ese güey hacía como 6 millones, güey. Ese güey hacía como 6 millones, me acuerdo, porque se esperaba un chingo de tiempo, güey. Así como un chingo de tiempo y sí hacía 6 millones ese bro. Yo me acuerdo, güey. Era el que siempre ganaba los torneos. 1941, órale, güey. Esta canción está bien chida, disfrútela. No se la sabía, ¿va? Ahí está. ¿Juega Mario 3 de Nintendo? No, nunca tuve consolas. No sé jugar los Mario Bros, güey. Yo soy una basura para jugar los Mario Bros.
No sé jugar los Mario Bros, güey. No los sé jugar, güey. Nunca los... Bueno, sí los jugué, pero nunca tuve consolas y nunca los pude practicar. Estos juegos porque los tuve ahí en la casa, porque tenían tiendita de abarrotes mis padres, pero... De ahí afuera, no, güey, en Mario Bros soy una basura, güey, soy una basura. Aparte hay mucha gente, ¿no? Mucho contenido de gente que se dedica únicamente a jugar puro Mario, ¿no? Güeyes que se la pasan jugando puro Mario Bros. A mí me daría hueva, sinceramente, no me la pasaría jugando puro Mario Bros, güey. Pues no sé, güey, ahí estoy, güey, pinche carita. Pero sí, hay canales o páginas, mejor dicho, que se dedican a transmitir únicamente Mario Bros, güey. Que Mario Maker, Mario Hack, Mario 2, Mario 3, Mario 5, Mario Hack 2, Mario... No sé, güey, un chingo de Marios, güey, que dices, no mames, ¿de dónde salen tantos Marios? Pero no, yo Mario Bros sí, no. Es muy difícil que lo veas en la página porque la verdad prefiero jugar otros juegos que Mario Bros. Porque vas a encontrar muchísimo contenido en Facebook de Mario, güey. Levantas una piedra y están jugando Mario Bros 3, güey. Eso. Dice yo puro Fortnite. Ahí está. Saludos, ficha, ¿de dónde eres? ¿Quieres saber de dónde soy, bro? ¿Le puedes decir de dónde soy al buen Dromi de Andy? Soy mexicano. Soy mexicano, hermano. Mexicano a mucho a honra, ¿no? Toki también ya lo hemos jugado muchas veces. Ok. Ahí está. Eso. ¿Le pueden decir de dónde somos? Torneos de Mario. No he visto torneos de Mario, pero supongo que sí han de existir, ¿no? Del estado, es correcto, Estrella Hermosa. Es correcto, de ahí somos, bro. De ahí somos. Del estado de variedad. Buena. A continuación, banda, vamos por un juego que me lo han pedido. Este juego está complicado. Este sí no lo jugué mucho. Lo jugué, pero nunca pude terminármelo con una ficha. Eso, estamos haciendo puntos. ¿Cuándo juegas Atari 2600? No sé, güey. Yo creo que nunca. O por curiosidad, pues sí. ¿Por qué no? Juega el DJ Boy. Ya practica el Real Boot Fatal Fury, que son juegos chidos. Es que no tengo tiempo, bro. Te juro que no tengo tiempo. Te lo juro, bro. Te lo juro, bro. Sin mamada. Luego la banda... A veces cuando tengo tiempo me pongo a practicar. Por ejemplo, quiero... Ahorita me estoy poniendo a practicar Mortal Kombat 9, Mortal Kombat 10 con Depredador. Ahí está, bro. Ay, güey, échate una de... Rambleo, ficha, llegaste a jugar Isla Prehistoria, sí, del Estado de México. No, del Estado de Verdad. Ficha nuestro corazón a... Ahí está, bro. Vamos a jugar este juego que se los debemos. Se los debemos porque no lo pude jugar hace 15 días. La verdad es un juego bastante bueno. Vamos a darle de una vez. ¿Qué les parece? Vamos a darle de una vez. Ahí está. A ver. Aquí lo tenemos. Ok. Ahí está. Ahí está el jueguito. ¿Cómo de que no? Vámonos. ¿Se trabó? Ah, bueno. A ver. Ahí está. ¿Se trabó? Ok. Ahí quedó. Ahí está este. Este es el que teníamos pendiente de jugar. Está complicado. Está complicado. No está fácil. Pero vamos a hacer todo lo posible, ¿no? Por jugarlo bien. ¿Se acuerdan de este juego? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de este juego, Pang? Existen tres juegos. El primero, que es el Pang. El segundo, que es el Super Pang. Y el tercero, que es el Pang 3. Aquí decidimos dónde empezar. Aquí vamos a empezar. Vamos a ver si nos va bien. Vamos a ver cómo nos va. Eso. Bien. Eso. Gracias por esas estrellas. Puta madre. A ver, Pang, juega Cruz Booster. A ver, acá. No me salió, güey. A ver, acá. Eso, bien. Esta va a estar complicada. No puede ser, güey. Vamos a concentrarnos. Gracias por esas 20 estrellas. A ver, vamos a concentrarnos. Vamos a respirar. Ah, vamos a respirar y vamos a darle. A ver. Tranquilos, con calma. Respiremos profundo y empecemos. Listo. Gracias. A ver.
Eso. Ok. Ok, eso está fácil. Eso. Escudito. Eso. Ahí está, vamos. Venga. Es Gohan, güey. Se parece a Gohan, ¿no? Ok, bien. Ok. Recuperé vida. Recuperé vida. Ok. Ok, esta pistolita, con esta voy a reventar. Gracias, bro, por esas estrellas, hermano. Muchísimas gracias, bro. 99 estrellas, Eduardo de As. Gracias. Eduardo de As, muchas gracias por sus 99 estrellas. Gracias, bro. Muchas gracias por esas 99 estrellas, hermano. Gracias, 50 estrellas, Tuntún. Gracias, Tuntún. Ok, aquí qué tengo que hacer. Ok. Ok, bien. Vamos. Tuntún Norcal, muchas gracias por sus 50 estrellas. Gracias, Tuntún. Gracias, Eduardo. Gracias, Tuntún. Gracias a los dos, bro. Se parece a Gohan, güey. Es como Gohan explorador. Ok. Inga, su madre. Vamos a darle. Me gusta la acción. Me gusta la acción. Eso. Ay, güey. Ok, ese marranito tiene vida, creo. Eso. ¡Gohan explorador! ¡Gracias, bro! No. Eso. Silver García, muchas Hijo gracias por sus 50 Silver estrellas. Silver García, gracias por tus 50 estrellas, bro. Muchísimas gracias. No salió nada, güey. Ok. Vamos a ver. Este, por ejemplo, estaría chido practicarlo, ¿no? Y ver si se puede terminar con una ficha. Este sí estaría poca madre, ¿no? O sea, echarle una practicada. Y ver si es posible terminarlo con una ficha, ¿no? Este sí sería todo un reto, güey. Este juego sí sería todo un pinche reto. Me cae de madre. Terminarlo con una ficha. Estaría chido, ¿no? Mutant Fighter, ya lo jugamos. Ya lo hemos jugado varias veces en la página, bro. Ok. Hijo de su madre. Este sí sería todo un reto, güey. Terminarlo con una ficha. Tendríamos que practicarlo mucho tiempo. Pero sí sería un buen reto. Terminar este juego con una ficha. Eso estaría loco, ¿no? Sería muy cabrón. Ahí está. Creo que sí, ficha en las épocas donde te aferrabas al peso. A no ser que el ficha sea un pulpo y se lo aviente todo un solo. No sé, güey, ¿no? ¿Ves que necesitaría practicarlo, güey? No mames, está cabrón, güey, la neta. O sea, sí es dedicarle tiempo, güey. Digamos que si pido vacaciones, pues sí, lo puedo practicar, ¿no? Si me dan vacaciones ahí en la chamba, lo practico. Eso. Eso. Bien, muy buena. Gohan jugando Super Punk. Ok. Ay, no puede ser, la cagué, güey. La cagué. ¿Por qué la cagué, güey? Así. Qué estúpido. Ok, bien. Eso, pégame. Eso. Buena. Ok, vamos por estos. Recuperé vida, bien.
Qué chido, güey, me están dando un chingo de vidas. Ok. Ok. Eso es todo, bien. Estúpido y sensual ficha, ¿cómo se llama el juego? Punk, se llama Punk, bro. Punk. Es un clásico. No, mames, no, no. No, mames, no. Güey, salen puras. Hijo, este sí va a estar difícil. A ver, vamos a pensarle cómo le vamos a hacer. Ok, con esta pistola. Eso, con la pistola ya le hice, güey. No, güey. Hijo de su... No, güey. Este sí va a estar complicado, a ver. Vamos a pensarle cómo. Ok, a ver. Vamos a pensarle. Ok. No mames, güey. No mames, güey. No, sí está. Vamos a pensarle. Este pinche juego es de pensarle. Ok. No. A ver, ¿cómo le vamos a hacer, güey? Buena. Ok. Hijo de su... No, güey. A ver, vamos a pensarle, banda. Porque esta etapa sí está complicada. Tenemos que ir poco a poco. Ok, me salió escudo. Ya con este yo creo que sí la puedo armar. Ok, ok. Ok, ya, ya creo que con este ya lo, la vamos a armar. Eso, ya, ya la armé, ya la armé. Ya se hizo. Ya se hizo. Ya se hizo. Ahí está, güey. Sí, güey. Es bien difícil ese juego, más que el Snowbro y Tumble Pop. Es correcto, sí. Sí es más difícil que el Snowbro y más difícil que el Tumble Pop. Es correcto, bro. Sí es más difícil. Sí, sí es más difícil. No, mames, la cagué, güey. Me salieron dos escudos. Eso. Vamos a ver qué sale. Acá. No, no salió nada. Sí, sí es más difícil. ¿Puede ganar ese juego? ¿Cómo se hace sudar al ficha? Yo creo que a cualquiera, ¿no? Ingue su madre, vamos a ver. Eso, bien. Para ti nada es difícil. No, sí, güey. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Gracias por esas estrellas, bro. Muchísimas gracias por esas 50 estrellas, Alejandro. Ok. A huevo, escudo. Gracias, Alex, por esas 50 estrellas, Alejandro Rendón. Muchas gracias, Alex. Alejandro Rendón, muchas gracias por sus 50 estrellas. Hijo de su madre. Muchas gracias, Alex. Ok. Eso. Eso, bien, vamos bien. Eso. Buena. Ahora vamos por acá. Eso, bien. ¡Gracias, bro! No rompas de todo. Todo de golpe, ficha, ok. Saludo a Rubén Kopka. Gracias por ser colaborador de la última ficha, hermano. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por colaborar con la página, bro. Muchas gracias, bro, por colaborar con la página, Rubén. Muchísimas gracias, hermano. ¡Saludos, hermano! Capitán Comando. Claro que sí. Bro, ¿se puede jugar el móvil? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, bro. Creo que sí, hermano. A ver, por acá. Ok. Ok. No mames, ¿qué hice, güey? No mames, ¿qué hice, güey?
¿Qué hice? ¿Qué hice? No, qué pendejo, güey. ¿Qué hice, güey? Bueno, vámonos por acá. ¡Una vida! Había una vida, güey. Híjole, acá cómo se le gana a estos güeyes, a ver. Ok. Ok, aquí nos vamos a esperar. Y... no, güey, ¿de dónde salió esa pinche bola, güey? Te juro que no la vi. Te juro que no la vi, bro. No puede ser, güey. A ver. Vámonos. Vámonos. Aquí la tengo que pasar ya, güey. No hay de otra, güey. Tengo que pasarle esta porque ya no tengo vida. Ok. Ya no hay de otra. Ok, no. Ok, ahí vamos bien. Ok, bien. Ok. Bien, vamos bien. Ahí está. Ok, no, güey. Ok. Tiempo, tiempo, chingue su madre. Eso, bien. ¡Woo! ¡Que te vaya bien, Juan Corral! Buen día, hermano. Que Dios te bendiga, Juan. Buen día, que disfrutes a tu familia, güey. Que disfrutes a tu familia, bro. Pásala bien en domingo. ¡Ah, la madre, güey! Gracias por esas 50 estrellas, bro. Muchísimas gracias, hermano. Ok. Gracias por esas 50 estrellas. Dice, ¿alguien ha visto a Cometín Sónico? ¿No? Ok. Ok. Jerónimo Moreno, muchas gracias por sus 50 estrellas. ¿Alguien ha visto a Cometín Sónico? Salió a comprar tortillas. Ahí está. Gracias, ni modo, a cuidarse. Además es tiempo de convivir con la familia, ¿es correcto? ¿Es correcto? Uy, uy. Eso. Eso es todo. Vamos bien. Vamos bien hasta el momento, banda. Vámonos para acá, agarramos una frutita. Ay, qué güey. Saludos, Ficha, gracias por el saludo de ayer. Que me tengas buen día. De nada, Alex. Cuídate, hermano. Que tengas buen día tú también. Híjole, escudito. Vamos por el escudo. Vamos por el escudo. Eso. Ok, bien. Ah, desgraciado, se regresó esa bola, güey. ¿Ve cómo se regresa? No, güey, si te digo que... pinches juegos estaban hechos para bajarte tus monedas, güey. 100 estrellas, Eduardo Burgos, colaborador de la página. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por colaborar con la página de la última... ah, oh, no, man, ya la cagué, güey. Ya la cagué. No, güey, me cagué, güey. Eduardo Burgos. Gracias, Eduardo Burgos, por esas 100 estrellas. Muchas gracias por colaborar con la página, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias por ser colaborador. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias, bro. Ok. 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 Eso, bien. Gánales, cangrejito, cómetelas, cómetelas. Eso, muy bien. Estaba chida la versión mexicana, es un dios de los juegos clásicos. No, bro, no, soy una basura. Ok.
Ok. Eso. Ok. Ok. Ok, bien, vamos bien, vamos bien, banda, vamos bien. Ok, vamos bien, banda, vamos bien. Eso, bien. Ahí está, bien, bien jugado. ¡Ya huele a caca! Dice eso que no es domingo. Gracias. Bien jugado, vámonos. No, güey. Nos arriesgamos, ingueso, güey. Ok. No, güey, me acorralaron por abajo esos malditos. Esos bastardos me engañaron. Ok. Eso, bien. Ok, aquí me voy a quedar. Eso. 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 Ahí está, güey. Te adoramos, ficha grasosa. Reventando, pues. Reventando puros nudos de globo, ¿no? Ok. No salió nada, güey. Esta sí se ve perrona, ¿eh? Hijo de su madre. El escudo ya salió, pero no me tocó. Ok. Eso. Eso. Dale, dale. Ok. Eso, bien. Vamos bien, ¿eh? Hijo de su... Ahí está, güey. Bonus de mi corazón. ¿Cómo estás, Juan C. Ordóñez? Precioso. ¿Cómo estás, Juanito? ¿La vas a curar o qué? ¿No? ¡No, güey! La cagué, güey. Bueno, ok. Ya, chingue su madre, güey. Ya, ingue su... ¡Ahí está, güey! Más fácil, güey. Reventé todas, güey. Esos animales que saben qué hacen, te hace cuenta que si te pegan, no puedes disparar, bro. Y algunos te ayudan. Ok. Algunos te ayudan. Ok. Ok. Hijo de su madre, güey. Complicado. Esto está difícil. Eso, bien. Eso. No, güey, ¿cómo es posible? Cambian su patrón de ataque las bolas dependiendo dónde te muevas, güey. No, si les digo que... Pinches juegos estaban hechos para bajar tu moneda, güey. Eso. Buena. ¿Ve? Ahí está. Ahora sí, güey. Ahora sí, aquí lo vamos a acribillar. Ok. No. Eso, bien. ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! Ok, ya casi vamos. Vamos bien. Vida de mi amor. ¡Vida! Por pinche ambicioso, güey. Ok, por pinche ambicioso. ¿Ve lo que me pasó?
eso. Ok. Ni pedo. Buena, buen día, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos. Ok. Eso. Buena. No salió nada. Yo creo que acá, güey. Acá lo vamos a esperar. Eso. Eso, bien. Bien. Eso es todo. Un clásico, el primer pan. Se subieron la mamada a querer otra vida, dice. Sí, güey, por querer agarrar otra vida, güey. Por pinche ambicioso, ¿no? Ok. De su madre, me cayeron por los dos lados, güey. Me cayeron por los dos lados, güey. Ok. Ok. Bien. Ya la pasé. Está, güey. Eso. Saludos, David García. ¿Cómo estás? Buenas noches, bro. Buenos días, perdón. Ya me acostumbré de noche. Ay, qué pendejo. Bueno, ni modos. Buena. Esa rola me encanta, güey. Está bien chida esa rola. Tin, tin. Ok, cuéntate. Eso es todo. Ficha, juega Bad Dudes, juega el Girls Panic, bro. Ese no es punk. O sí, sí es punk. El Girls Panic no lo podemos jugar porque nos censura Facebook. Es por eso, bro. Ok. Cuidado con ese. Ok. Va a venir hacia nosotros. Ok, aquí. Ok, aquí nada más. No, güey. Uy, güey. Bien. Bien, aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué demonios voy a hacer acá, güey? No lo sé. ¡No, güey! No sé qué hacer. Esta sí no sé qué hacer, ¿eh? ¿Cómo le hacemos? A ver. ¿Esta cómo será? ¿Cómo será esta? ¡No, güey! ¿Esta cómo es, banda? Esta sí no, no sé, güey. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esta sí la veo complicada, ¿eh? Esta sí la veo bastante complicada. Ok. Eso, vámonos ahora hasta acá. Y luego. Ok, acá. Eso, bien. Saludos, Mingo Mondragón. ¿Cómo estás, bro? Buenos días, el Gohan. Primero elimina a la pequeña. Ahí está, güey. Gracias, banda. No salió nada, güey. Nada. Me dio el pinche juego, güey. Eso. Hija de su madre. Nada. El juego no te da nada, güey. Mira, no te da nada. Mira, nada.
Nada, güey, nada de nada. Nada, güey. Tienes que valerte por ti mismo. Mira. Ay, luego la vida. No, seas mamón, güey. No, sáquese la chica. No, güey. No, y luego sin poder disparar. No, sí. Complicado, Difícil. Ok. A ver. Eso es lo chingón de este juego. No seas mamón, güey. Hijo de su madre, güey. ¿Cómo le hago? Ok. Escudito. Este me va a alivianar. Este es como si fuera prácticamente otra vida. Güey, no me deja disparar. Hijo, no, güey. A ver. A ver, este cómo sería. Así. Ok. Ok, híjole, no, güey. No. Esta sí me está costando un buen. A ver, empezamos con esta. No, güey, qué bueno. Ah, no me jodas, viejo. ¿Cómo? No me jodas, hermano. Hijo de su madre. Ok. Eso. No, seas babón, güey. No seas mamón, güey. Está bien difícil. A ver. No, güey. Ah, qué mamón, güey. Se regresa. Ah, qué mamón, güey. O sea, ¿cómo es posible que se regresa la bola? Se supone que va hacia ti, güey. Y de repente cambia su patrón, güey. No seas mamón, güey. No, güey. Escudito. No. ¿El escudito? No, ¿para qué lo haga? No, no seas mamón, güey. Ahí está, güey. Ahí está. Solito. Ahí está, güey. No. Yo no lo pasé, bro. Me ayudaron los cangrejitos. No, ok. Buena. Ahí está. Este no me sirve para nada. Mejor agarro este. No, güey, la cagué. La cagué. ¡Ta madre! ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago, banda? No, ya me ganaron, güey. ¿Qué hago ahí? No, ¿qué hago? No, güey, ¿qué chingados hago, güey, ahí? No, güey, no. No, ¿qué hago? ¿Aquí qué haces, güey? No, güey, ¿qué haces acá, güey? El juego se llama Pang. No mames, güey. No, ya me... Pues ya, ¿no? Ya me aviento al mat... No, ¿qué hago, güey? No, güey, ¿qué hago? A ver, ¿qué haces, güey? ¿Qué chingada haces, güey? ¿Qué chingado haces ahí, güey? Ya, Inge, su madre, ya, reviéntenme. Ya, no, güey. O sea, güey, ¿ahí qué haces, no? O sea, ¿cómo no te puedes ni bajar? Hijo de su madre, bien. Ok, está mamadísimo el juego, ¿eh? Ok.
cambio. Ok. Eso. Ah, su madre, güey. Como Juan Escutia, güey, que sí, güey. A ver, esta qué pedo, güey. Dame algo. Aunque sea, dame un escudo. No seas mamón, pinche juego. Ok. Eso, ya me dio escudo. Con este ya la voy a armar. Uno, dos, tres. Eso, la armé. Bien. Trata de no reventar las dos burbujas grandes. Murió por la patria. Mis aves endémicas de México, dice. Uy, no, esto sí se ve difícil, güey. ¿Aquí qué vas a hacer, güey? ¿Qué demonios voy a hacer aquí, güey? Ok, aquí, ¿qué hago acá, güey? ¿Qué chingados hago? Ok, luego. Ok, luego. Bien, nos tenemos que ir por acá. Ok, aquí no. Ok, nos vamos. Ok, luego acá. No, güey, aquí qué pedo, ¿qué hago, güey? ¿Cómo lo paso? Ok. 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 ¡No, me jodas! ¿Cómo es posible eso, banda? No seas mamón, güey. ¿Ve pinches movimientos que hacen tan locos? No, güey, ¿cómo le hago, güey? A ver, ¿esta cómo le hago? Está difícil. A ver, por acá arriba. Nos vamos por acá. No, mames, ahí viene esa madre. No, güey. Ay, a ver, vamos a pensarle. Porque sí está difícil. Sería por acá, sí. Sería solo reventar a esta. No, güey, no, no. No mames, encima reventé a todas, no. Ok, ¿cómo? ¿Se saben esta? Yo no me la sé, banda. No, güey. Ok. Sale, vámonos por acá. Después acá. Ok, bien. Ah, ve pinche bola, güey. Ve como de mañosa, güey. Eso. Eso. No, güey, no se dejó venir. No, güey. Eso. Eso. Ok, no, güey, ya no me alcanzó el tiempo. No, güey, ya no me alcanzó el tiempo, maldita sea. No, güey. Híjole, no puedo pasar de aquí. No pude pasar de acá. Ok, vámonos para acá. Ok. Ok, vamos a reventar esta. Bien. Ok, bien. Bien, vamos bien. Vamos a reventar esta. Eso.
que ya la hicimos. A ver. Ok. Eso, ya la hicimos. Ya la hicimos. Ya la hicimos, güey. Por fin. Eso, la hicimos. Güey, me costó uno y la mitad del otro. Ok, no, ahí no. Tenemos que empezar por acá, yo creo. No, güey, tampoco. A ver, aquí cómo le vamos a hacer, banda. Okay. Así. Vamos por la otra. ¿Qué es esta? Eso. Bien. Eso. No, no debemos de agarrar esa dinamita. Eso. Vamos bien. Ahora sí vamos por la grande. No, güey, no agarré la pistola. Bien. Ok. Listo, lo logré. Lo logré. Dice, buen domingo, por costado de grande ficha. Es correcto. Bien por Gohan, güey. Lo logró. Lo ha logrado Gohan. Gohan en su faceta de explorador, ¿no? Gohan en su faceta de explorador. A ver. Ok. Esa. Ok. Eso. Ahora sí. Vámonos para acá. Eso. Eso, bien. ¡Bien jugado! Dice, te reto en punk. Estoy seguro que te detorraré. Pues mira, bro. La verdad, no me... No, digo, ¿cómo decírtelo de una forma amable? Híjole. Pues chido tu cotorreo. Ok. Ok. ¡Híjole! ¡No! ¡Maldita sea! 10 estrellas. ¡Saludos, bro! Güey, ¿aquí cómo le voy a hacer, banda? ¿Aquí cómo le hago, güey? ¿Aquí cómo le hago? A ver. O sea, ¿aquí qué hago? ¡No, no! ¡No jodas! ¡No, no me jodas, viejo! ¿Cómo le hago acá, güey? Así. Así de, güey, ¿cómo le haces, güey? ¿Me cae? ¿Qué? No, güey, ¿cómo le haces acá, cabrón? A ver. No, güey, el pinche escudo valió madre, güey. No, güey, ¿cómo? Ah, ¡saludos, bro! ¿Cómo le haces acá, güey? No, güey, ya lo tenía. ¿Para qué agarré la pinche pistola, güey? A ver, uno, dos. Ok, aquí ya no, ya reventé esta. Ok, bien. Ahí voy bien, ahí voy bien, ahí voy bien. Ahí voy bien, ahí voy bien, ahí voy bien, ahí voy bien. Eso, ahí vamos bien. Una por una. Ok. Ok, bien. Ahora esta bola ya se cayó. Ok. Escudo. Buena. No agarramos el escudo. Bien.
La cagué, güey. Iba yo bien. ¡Iba yo bien, maldita sea! ¡Juli, güey! No, güey. A ver. ¿Cómo le hicimos? Primero... Ok. No. Ok, escudo. Ok, nos da prácticamente otra vida. Ok, vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Eso, bien. Ahora vamos a reventar esta. Eso. Eso, güey. No, cabrón, si se pone. ¡Saludos, cangrejo playero! Ficha, concéntrate como el consomé. A ver eso. Ok. Ahí está, güey. Eso. Eso. Muy bien. Cangrejillo playero, vámonos. Ese nunca va a bajar, güey. Ok. Eso, bien. Una bola a la vez. Vámonos, con Gohan. Gohan reventando bolas, güey. Ok. No, güey. No. A ver. Aquí cómo sería. Un relojito. Ok. No. Hijo de su abuela, güey. Gohan reventando bolitas. Ok. Se van para allá las mendigas bolas. No, güey, las tengo que corretear, güey. ¿Ve? Hijas de su abuela. ¿Ve? Eso. Ok. Hijo de su madre, güey. Ok. Reventando bolas, señores. Juego... Ah, no jodas, no, que voy a estar agarrando esa. Un poco complicado el juego, ¿no? Un poco, yo diría sí está complicado. Ve, güey, te sale dinamita, güey. A huevo, quieren que revientes todas. Ok. Sí. Camina, güey. Ok. Güey, no mames. Ya vi cómo, me tengo que subir. Ya vi cómo, creo que ya vi cómo pasarla. Ah, güey. Eso. Eso. Ok. Ok. Ya. Eso. Ya quedó. Ok, bien. Ya la pasamos. 24 segundos, si me da tiempo. Si nos da tiempo. Ahí está, güey. A huevo. Ahí está. Ok, bien. Eso, bien. Okay. Bien. Bien jugado. Se parece al Gohan, ¿sí? Sí, es el Gohan. Es el Gohan. Es pinche Gohan explorador.
como su mamá quería que fuera explorador. Hijo de su... ¿Eso? ¿Eso? Eso. Cómetelas, cómetelas. Cómetelas, cangrejito. Eso. Eso es todo. Bien. ¿De cuál vas a querer? Por favor, una Montejo. Esa cerveza es muy rica, la Montejo. Ok, aquí. Ay, no mames. No seas mamón, güey. ¿Qué pedo con eso, güey? A ver. Ok. ¿Qué pedo con eso, güey? ¿Ahí qué tienes que hacer, banda? Ve, güey. Ve, güey. Ok. Ahí está, güey. Ya mamó. No, si les digo que... Eso no mames, güey. ¿Qué pedo con eso, no? Bueno, a ver. Por acá vamos. Acá, no mames. ¿Y acá qué voy a hacer, güey? No seas... ¿Aquí qué hago, güey? No, está bien difícil, güey. A ver, ¿y cómo? ¿Dónde, güey? Para empezar, ¿dónde, no? A ver, acá. Ok, vamos a reventar estas. Eso. Eso. Vamos para arriba. Ok. Hijo de su madre, güey. Esos pinches aves, ¿cómo estorban, güey? No, güey. Ok, para empezar aquí, ¿qué hago? A ver. Ok. Ok, no. Que ya que se vayan todas las bolitas. Ya váyanse bolitas, eso. Ahora sí me aviento. Eso. No mames, güey. Vamos. No seas mamón, güey. A ver. Ay, cabrón. ¿Ya acabaste más esas bolas, ficha? No, está difícil, bro. Sí lo has jugado. Es un juego ya antiguito del año 89, pero está bien difícil. No está nada fácil, güey. Eso, vámonos. Hijo de su madre, esa pinche ave, güey, ¿no? ¿Es el problema de las aves? ¿Ese es el problema de las aves? Hijo de su... Eso. Ahora ya casi estoy a punto de terminar la etapa. Ok, tengo esta. Vámonos.
Ok. No, güey. No, güey. Ay, no puede ser, banda. No seas mamón, güey. Complicado, pinche juego. Pero no imposible. No. Complicado, pero no imposible. Eso. Ok. Ok. Eso. Güey, a la de... Híjole. Cuesta, ¿eh? Cuesta, ¿no? ¿México? ¿O dónde? ¿Si es México? Complicado. Okay. Eso, bien. Saludos, soy un buen tango, ¿sí? Sí, soy un tango, ¿no? Eso. Hijo de su abuela. Ok, primero. No seas mamón. Ok. Ok, primero. Pues esta. Ok, después. Ok. Bien. Ahora vámonos para abajo. Eso, bien. Muy buen juego, ficha. Ya me pongo la musiquita, ¿sí? Ok, aquí qué pedo. Ok. Bien, ya destruimos esas. Ya. Ah, mendigo. No me la sabía, que me salía por abajo. Okay, aquí. Hijo de su madre, güey. Ah, no seas mamón. A ver. Eso. Pego acá. No, güey, ¿qué hice? No, ¿qué hice? A ver. Ok, bien. Aquí vamos bien. No, güey. ¿Cómo la vamos a pasar esta? No sé, güey. Eso. Bien. Ahora, el tema es cuál destruyo. Sale, esa ya le pegué.
Eso, vamos una por una entonces. Bien. Vamos una por una. A ver, vamos una por una, a ver. Ok. Buena. No, güey. Venga. ¡No! ¡No! ¿Qué hice? ¡Qué estúpido! ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué hice? ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ayúdenme! El juego está complicado. A ver. Ok, ahí. Tengo que destruir una nada más, ¿no? Vamos a destruir una. Ahí está, creo que ya la pasé. Creo que ya la pasé. Creo que ya la hice. Ya la pasé, ya la pasé. Ya, me la pelas. Me la persinó. Ahí está. A fuerza. Vientos. Una, la Antártida. Mira, esta no la había visto, güey. Esta de la Antártida está chida, ¿eh? Ok. Uy, qué mamadas, güey. Chida esta de la Antártida. Eso. Bien. Uy, mira qué bonita esta, güey. No mames, ve esta. Esta no la había visto, güey. Sí, güey, está bien mamona. Pájaros en la Antártida. Ok, sí, seguro. Seguro que sí. Ah, maldita sea. A ver. Vamos a empezar por acá, ¿no? Ok. No seas mamón. Ok. Super fichay en fase de Dios, dice. Eso. Gracias, hermosa. Ok, ya con el escudo puede ser que el arme yo más fácil. Ok. Ok. Eso. Okay, bien. Okay, bien, bien jugado. Eso, bien jugado. ¡Ah, la madre! Ficha, ya acabaste todo el dinero de las tortillas. Ve que sí, güey. Lo que me ahorré en los Simpsons y en Snow Bros. Ya me lo gasté en esta, güey. Lo que me ahorré en los Simpsons y en Snow Bros. Ya me lo gasté en esta, güey. ¿Me cae? Puta, está complicado. A ver, aquí está. Empezamos así.
Así. Aquí nos dejamos pegar. Ok. De una vez, venga, ¿cómo va? De una vez, sin miedo al éxito, papi. No, sí, sí tengo miedo al éxito. ¡No! No puede ser. A ver, por acá. Empezamos por acá, ¿no? Eso. Ok. No, jodas, viejo. Ok. Eso, bien. Listo. Vamos. Hasta está chida la isla de Pascua, güey. No, ok, güey. ¿Por qué agarré esa? Bueno, modos. Okay. Dale, dale, dale. Eso. Eso, bien. Chido, chido el contenido. Tus conversaciones en juegos de aventura, los perros son muy distintas. Gracias, bro. No, es que pinche juegos, güey. Está bien cabrón, güey. Todo lo que me ahorré en las monedas de... Eso. En las monedas de los Simpsons, güey. Güey, qué pedo. No, no, no seas... No, güey. No, ahí cago, güey. No jodas. Ahí sí digo, no mames, güey. Que no se pasen de verdura, güey. Ok. No me jodas, viejo. Ahí sí... No, no, güey. Ahí qué haces, güey. Qué chingados haces acá, güey. O sea, güey, aquí... ¿Qué? A ver... ¿ah? Ok, el escudito. Valió madre, güey. ¡Vamos por el escudo! ¡Ay, maldita sea! Güey, ¿qué pedo? ¿Aquí qué haces, cabrón? Ok. No, güey. Ok, ¿luego? ¡No! ¡No me jodas, viejo! ¡No me jodas! A ver... A ver... Aquí le pegamos. No me jodas, viejo. No voy a agarrar esa. No, puta madre. Mejor vamos por dónde. ¿Pero por dónde vamos? Yo creo que se me hace más fácil ir por la pequeña. ¿No? Ve, güey. Pura pinche dinamita, cabrón. No, no, güey. No. Esta sí me va a costar, banda, ¿eh? Pongan café. Porque esta sí me va a costar. Ya la vi, güey. Ya la vi, güey. Ya la vi, cabrón. Neta, ya la vi, güey. Ay, cabrón. Neta que ya la vi, banda. No, güey. Ya vi que esta sí me va a costar mucho. A menos que, no sé, güey. Nos tenemos que subir acá, quizás. Quizás sí, ¿no? No, güey. A ver, güey. Sería acá. Irnos para acá. Luego aquí. No, no, no. A ver. Vamos a hacer lo que... Podemos irnos para acá. Ok, acá. Ok, bien. A ver. No, güey. Encima esos pinches pájaros no me dejan disparar, güey. A ver, para acá. Va a rebotar. Después viene esa grande. Ahí es cuando me aviento. Ahí es cuando me aviento. Ok. Híjole, no, banda. ¿Cómo le hacemos, banda? Está muy complicada esta. A ver, por acá. Ok, ya está, ya la hice. No. ¿Cómo le hacemos a esta, güey?
No, no, güey. No saques la chingada. No. A ver, ¿cómo? Ok, ¿no? Aquí. La de la derecha primero será, bro. Pero está bien grande, ¿no? Ok. No, güey, ¿ya qué hago, güey? No, pues está acabado. Eso. Ayúdenme, cangrejos. Ayúdenme, por favor. No, güey. A ver, la de la derecha dice. Ok. Güey, beso. No, güey. No. No, saludos. ¿Cómo estás, Nico? Híjole, no, güey. No, no, definitivamente estoy. Me declaro incompetente para esta. Pero tendremos que pasarla. No, güey. ¡Woo! No. A ver, una, dos. Hijo, pinche escudito. ¿Por qué me sales hasta ahí, güey? No seas mamón. No. Ay, no seas mamón, güey. No. Ok. No, güey. No. No. ¿Cómo le hacemos, banda? Los leo. Porque si no, 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 güey. No, no le encuentro a esta. No le encuentro. Eso. Luego. Ok. No, güey. No, está muy cabrona, güey. Neta, está muy cabrona. No. A ver. ¿Será por acá? No, güey. No, güey. Enfurécete, Gohan, dice por ahí. Eso, bien. No. No, güey. Salen un chingo de trampas, güey. No, güey. No. No puedo, banda. No puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Está muy difícil esta. O no sé por dónde empezarle. Eso. Ejemplo, ahí ya una. Ok. Güey. Güey, qué pedo. A ver, vamos por acá. Por acá. Aquí. Ok. No. Ay, respira, respira. ¡No! ¡No! A ver. Está muy difícil esta, ¿eh? Ok. Ok. Ven, sí. Güey, no seas mamón. ¿De dónde salió esa, güey? Ok. Ok, aquí ya tenemos escudito. Me lo quitaron en chinga, güey. No. Estoy empezando mal. Entonces yo creo que debo de empezar por otra. ¿Acaso debe de empezar por acá? No mames. No, güey.
No mames. ¿Cómo le harían ustedes acá? Denme una idea. ¿Cómo le harían ustedes? Ay, no seas mamón, güey. A ver, una, dos, tres. Ok, bien. Eso, ya quitamos esa, va. Ese pinche. Ok. Luego. Ok, chingos, man. No, güey, creo que de aquí no. Se me está complicando mucho esta. No, 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 ¿por qué? No. A ver. Ya me bloqueé. Se empezaría por la derecha, ¿tú crees? No lo... No sé, güey. Pues sí, puede ser. La estoy empezando mal, probablemente. Ok. No. Ok. ¿Cómo sería, güey, acá? ¿Cómo le voy a hacer para pasar esto? Son de esos juegos que te ponen a pensar, ¿eh? Que te ponen a pensar cómo... Cómo hacerle, ¿no? No. Que te ponen a pensar cómo hacerle. Vamos a tomarlo con calma. Ok. Ok, escudo. Eso. Ok. No, güey, esa no rebota. ¿Vieron cómo no rebota esa pinche bola? Rebotó diferente. Rebotó diferente a todas las demás. No rebotaba. Esa nada más giraba. No, güey. A ver. Aquí uno. Aquí otro. No, güey. No. ¿Por dónde? ¡Saludos! ¿Por dónde empezamos? No puedo. Se me ha complicado mucho esta. Ok. Bien. No. Se me ha complicado mucho esta, a ver. ¿Creen que la pase, güey? ¿Creen que la pase? ¿Será este el fin del hombre araña? No, güey. No. ¿Será el fin del hombre araña, banda? ¿Será el final del hombre araña? Ok. Ok. Eso. No, güey. ¿Será el final del hombre araña? No lo sé. No. A ver, ¿y si empezamos por cuál, güey? ¿Por cuál empezamos? No, aquí le esperamos. Híjole, es que ese colibrí sale. No, güey. Valió madre, güey. A ver. No, güey. Chingaos. Por acá será.
güey, qué pedo. ¡Gracias por esas estrellas, bro! ¡99 estrellas, Carlos Alfonso! ¡Muchas gracias, bro! ¡No, no, por Dios! ¡Gracias, bro, por esas 99 estrellas! ¡Muchas gracias, Carlos, hermano! Carlos Alanis, U con diéresis. ¡Muchas gracias por sus 99 estrellas! ¡Gracias, bro! ¡No, güey! ¡Muchas gracias! A ver, ahí estaba así. Ah, güey. Güey, no mames, está bien difícil. Está bien difícil, no manches. ¿Cómo le hacemos? Está bien difícil, güey. Ve, güey, donde sea te sale dinamita. Está muy difícil, güey. Ok. 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 No. Ok. No puede ser, güey. No puede ser. No puedo, banda. No puedo. De verdad que no. No estoy pudiendo. No, güey. No puedo, cabrón. Está muy difícil. No sé cómo hacerle. O sea, no sé cómo llegarle. ¿Cuándo? Por ejemplo, acá. Vole. Acá. Me voy acá. Ok, ya la rompí. Nos vamos. No jodas, viejo. No, güey. De verdad que no sé cómo. O sea, no sé cómo por dónde empezar. No sé dónde pegarle. A ver. Tama, ya me bloqueé. Vamos a respirar. Ya me bloqueé, ¿eh? Ya me bloqueé, güey. A ver, acá. Acá, ok, eso ya lo hice bien. No, güey. Ok. Ok, aquí está bien. Ok, ¿no? Ok. No, hijo de su madre. Ya me bloqueé. No, no veo por dónde. Ah, seguramente ha de estar fácil. No lo dudo. Pero no, güey. No, 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 no. No sé por dónde llegar. O sea, lo único que se me ocurre es aquí. Después de ahí te vas para acá. Pues vamos a descubrirlo, ¿no? No. No, güey. No, no, no. De plano no, güey. A ver, vamos a leer los comentarios. Vamos a darnos una pausa. A ver, es como... Sí, güey. Es que no encuentro por dónde. No encuentro, de verdad, no encuentro por dónde. Ok, aquí ya... Aquí ya una. No, güey. No seas mamón, güey. No. Güey, ¿cómo se pasa esa etapa? Sin tocar nada, ¿no? Sí, ¿cómo no? No, güey. No. Es que donde sea salen dinamitas.
¿Será esta la etapa más difícil del juego, güey? Porque sí está cabrona, ¿no? A ver, ¿cómo la vamos a pasar? Ok. No. Gracias, Juan Manuel Ramírez. 100 estrellas. Muchas gracias, bro. Muchas gracias, hermano. ¿Cómo le hacemos, banda? Yo no me voy a ir hasta que la pase. Ya saben que soy bien necio. Ya saben que soy bien pinche necio. Juan Manuel Ramírez, muchísimas gracias. No me voy a ir hasta que la pase, güey. Estrellas. Aunque no me acabe el juego, pero hasta que la pase me largo, güey. Te lo juro. Hasta que la pase me largo. Vamos a intentar diferentes cosas. Vamos a intentarle a ver primero empezar por esta. Vamos a intentar pasar por esta. No me voy a ir, güey. No me voy a ir hasta pasarla, güey. No, güey, no. Hasta que la pase no me largo. Eso, bien. Ok, escudo, bien. Híjole, no. A ver. Eso, bien. Okay, bien. Se regresó, pinche bola, güey, ¿viste? Madre, ya me faltaba poco. Me falta poco para vencer. ¿Es acá? No, güey. No, güey, no. A ver. Uy, güey. Ok, bien. Ok, bien. A huevo, se los dije, cabrón. Se los dije, maldita sea. Lo tenía que pasar, güey. A huevo, sí, güey. Era la última, es la última etapa. Por eso estaba tan difícil, banda. Porque es la última etapa, güey. Por eso estaba tan difícil, güey. Pues sí, pues era la última. Era la última, por eso estaba tan complicada. Bien, bien jugado. Buena tarde, feliz domingo para todos. Ay, me manda un mensaje cuando la pases. Ficha sexy, dice Iván Perea. Entonces, por eso estaba tan complicada, porque realmente era la última etapa. Entonces, por ese motivo se pone tan difícil. Pues sí, güey, ser la última etapa. Complicado, ¿no? Complicado, güey. La verdad, sí está bastante complicada. Me cae que sí, güey. ¿No? A ver. Me cae que sí. Por eso estaba tan difícil. Pues sí, güey, era la... Era la etapa final. Gracias, bro. Por eso el 30 estrellas, hermano. Gracias, bro. Jorge gracias. Sanabria, muchas gracias. Gracias, Lodegario. Estrellas. Gracias, eso, Jorge Sanabria. Gracias, Lodegario. Por eso está tan complicada, banda. Pues sí, güey. Es la última etapa. Neta, güey. No, sí está cabrón. Gracias, bro, por esas estrellas. Muchas gracias, bro. Muchas gracias, Jorge Sanabria. Muchas gracias, Leodegario. Muchas gracias, Juan Manuel Martínez. Muchas gracias, banda, por sus estrellas. Muchísimas gracias por el apoyo.
Realmente son juegos Leo de Gario Ramírez, ¿no? Pérez, muchas gracias por sus 50 estrellas. Juegos que sí, güey, sí está cabrón, güey. No, sí está cabrón este juego y la verdad sí implica un reto, banda. Pero miren, nos hemos rifado como los grandes. Vámonos, yo les deseo, banda, que tengan un excelente domingo. Gracias, mi estimado Jesús, gracias, Deimu, gracias, Estrella, gracias a todos ustedes. De verdad, realmente sí, sí es complicado, ¿no? Sí es complicado el jueguito. Pero ahí está la música. Ahí está la música, ¿no? La que quería, ¿no? Complicado. Complicados todos estos juegos, pero lo hemos logrado, banda. Omar Salazar, Jonathan Cortés, Tuntun, Hirium, Nega George, Michelle Díaz, Leodegario, Paco DC, Jonathan. Que tengan muy buen domingo, banda. Que tengan muy buen domingo. Disfrútenlo en compañía de sus seres queridos. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos. Si no nos vemos al rato, nos vemos el día de mañana. ¿Va? Cuídense, cabrones. Les mando un saludo. Les mando un abrazo. Que Dios me los bendiga y nos estamos viendo el día de mañana. Cuídense, cabrones. Que estén muy bien. Bye.